Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio séptuple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
verán al Cordero a mí. En mi celo se cumple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Fiesta de expiación.
Y de la fiesta de la creación.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en cada uno de vuestros corazones. Para eso vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde a través de una oración y vamos a conversar con el Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos brindas, Señor, mientras estamos en esta tierra, oh Padre amado. Hasta cuando termine, Señor, la dispensación gentil, oh Padre amado, que está aproximándose, Señor, dentro de tu programa, oh Padre amado, tú enviaste un mensajero al séptimo ángel, Señor, que venía a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Gracias, Padre amado, por ese privilegio, Señor, que tú nos das, oh Padre. En esta tarde queremos continuar viendo nuestra realidad, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, para poder entender lo que tú quieres tratar en esta tarde. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo mensaje en la lectura titulado No temáis, yo soy. Predicado este glorioso mensaje en Santa María, California, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, párrafos 1 dice, permanezcamos de pie por un momento e inclinemos nuestros rostros y corazones ante Dios. Y mientras tenemos nuestros rostros y corazones inclinados, me pregunto si hay peticiones esta noche que quisieran que Dios los recordara en cierta manera y por una cierta cosa. Si hay, solo levanten su mano a Él de esa manera. Miren, Él entiende, Él conoce todo movimiento, Él es infinito. Miren, solo mantengan eso en su mente mientras oramos. Padre Celestial, consideramos esto uno de los privilegios más grandes de nuestra vida al venir delante de la compra de tu sangre, la iglesia que ha nacido de nuevo del Espíritu Santo de Dios. Y esta noche, mientras estamos congregados en el nombre del Señor Jesús, Él nos dijo que donde estuvieran dos o más congregados en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Ahora, eso tiene que ser así. Él le lo prometió. Y luego nos enseña que a medida que el día empieza a acercarse el fin, que no deberíamos dejar de congregarnos como algunos que no tienen fe, sino que nos debemos congregar. Y también se nos enseña que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, siendo bautizados en su cuerpo por su solo espíritu. Entonces, estamos con Él, resucitados con Él en su resurrección y en su presencia, sabiendo que Él vive siempre para interceder. Te damos gracias por esto. Párrafo 3. Y ahora esta noche, Señor, hubo manos que se levantaron. Tú conoces lo que estaba debajo de esa mano en el corazón. Ellos están sosteniendo esa petición en sus corazones ahora mismo. Dios oye y contesta sus oraciones. Te damos gracias porque tenemos la promesa, y la promesa y la fe es la seguridad con esa promesa de que le será concedida a ellos. Salva a tu alma perdida, Señor. Trae de nuevo a todo descarriado. Sana a toda persona enferma, Señor. Glorifícate. Aquí delante de nosotros ahora hay pañuelos, tales telas, Biblias. Ahora, se nos enseña en la Biblia que del cuerpo de San Pablo ellos tomaban pañuelos y delantales, espíritus inmundos salían de la gente, las enfermedades eran, ellos eran sanados. Ahora, nosotros sabemos que no somos San Pablo, pero tú todavía eres el mismo Dios, el mismo Jesús. Y también se nos fue dicho que en una ocasión Israel iba en su camino a la tierra prometida, la gran iglesia llamada de Dios a salir fuera de Egipto. Y en su camino, allí en el puesto del deber, el Mar Rojo los impidió continuar el camino hacia la tierra. Dios miró a través de esa columna de fuego con ojos de ira. Algo estaba obstaculizando el camino de sus hijos para impedirles llegar a la promesa. El mar se asustó, retiró sus olas y sus aguas, e Israel cruzó en tierra seca.
Ahora, tú eres el mismo Dios que estabas con Moisés, la misma columna de fuego, el mismo Dios. Ahora, cuando tú mires sobre estas prendas, Señor, cuando sean puestas sobre la gente enferma, que mires Dios no a través de la columna de fuego, sino por medio de la sangre de Jesús y que sepan que por su llaga ellos fueron curados. Tú dijiste en tu palabra que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud y que el poder de Satanás, que los ha privado de esta buena salud, se asusta y se vaya, y que ellos crucen al otro lado, entrando en esa tierra de salud y fuerza, y vivan felices aquí sirviendo a Dios. Concédelo, Señor. Ven en esta noche en gran poder. Muévete entre nosotros mientras humillamos nuestros corazones delante de ti. En el nombre de Jesucristo le pedimos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 5. El Señor les bendiga siempre. Acabo de oír oficialmente esta tarde acerca del desayuno ministerial en la mañana y estoy contento por esta oportunidad de poder reunirme con los hermanos y tener compañerismo. Ustedes saben, hay algo con respecto a comer que trae compañerismo. No sé por qué es así, pero sencillamente lo trae. Eso trae compañerismo. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba justo para partir de esta vida para entrar en las esferas eternas de los benditos, él quiso comer con sus discípulos y seleccionó una habitación por medio de su profecía. Dijo: Id a la ciudad ahora y encontraréis a un hombre con un jarro de agua y seguidlo. Y a donde él vaya, decid al amo de la casa que ustedes quieren rentar la habitación. Y así que él se reunió con ellos para comer el pan y beber el vino y tener compañerismo antes de su partida. Y nosotros nos sentimos de esa manera para con nuestros hermanos. Cuando llegamos a una ciudad, ya casi está cerca del tiempo para que nos vayamos, nos gusta tener compañerismo unos con otros para así hablar y expresar nuestros sentimientos y gratitud unos por otros y orar unos por otros, pues verdaderamente estamos en la batalla y nos necesitamos unos a otros más que en cualquier otro tiempo. Necesitamos cristianos, nos necesitamos unos a otros ahora más que nunca. Párrafo 6. Miren. Estamos confiados que Dios contesta la oración y nos da sus bendiciones. Y ahora mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, me gustaría hablar sobre un mensaje de salvación a la iglesia, a la gente. Traigan a aquellos que están sin Cristo y a aquellos descarriados y hablémoslo de Dios mañana en la noche y de cómo regresar a Cristo. Muchos tienen tarjetas de oración y vamos a orar por toda persona enferma que quiere que se ore por ellos antes de que nos vayamos de la ciudad, aunque tengamos que quedarnos aquí un mes para hacerlo. Bien, nosotros estamos para eso, es que estamos aquí, así que vamos a orar por todos los que quieran que se ore por ellos. Y Dios proveerá la manera. Y nosotros la aceptaremos. Nosotros vamos mientras que nos sintamos guiados a ir. Y así que siempre es lo mejor hacer eso. Párrafo 7. Hicimos nuestros mensajes muy infantiles, en forma juvenil. Nunca entramos en ello en el acercamiento teológico profundo, porque esta es nuestra primera vez de estar aquí. No queremos que se les pase por alto el mensaje. Lo queremos hacer de tal manera que los niñitos lo entiendan, un pequeño drama, pero sin embargo es absolutamente la escritura y es la verdad. Pero miren, cuando nosotros le hablamos a los clérigos, les hablamos en una categoría más elevada, lo abordamos de otra manera. O santos que han visto el ministerio y han estado alrededor de ello y saben cómo entramos en una categoría más elevada. Pero aquí lo tratamos de mantener sencillo para que así a nadie se le pase por alto. Y yo sentí al Espíritu Santo decirme eso, de hacer eso mientras estuviera aquí en Santa María. Párrafo 8. Y estoy confiando que después que me vaya, que de aquí haya tal avivamiento entre las iglesias. Yo solo pido que Dios los bendiga ricamente y los haga una luz para todo el mundo aquí en Santa María. Y toda esa gente fina y de todas las denominaciones, ven, todos nosotros somos humanos. Todos comemos la misma clase de comida.
Todos amamos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Nosotros somos seres humanos por quienes Cristo murió. Algunas veces el sectarismo nos ha separado un poquito, pero seguramente estando en la presencia de Dios nos podemos asomar por encima de esas pequeñas paredes allí para ver y ver a nuestros hermanos en el otro lado y estirar nuestra tienda un poquito más lejos y meterlo también a él. ¿Ven ustedes? Porque de esa manera lo queremos hacer para con todo ser humano. Párrafo 9. Cristo murió para salvar a toda persona perdida. No importa lo que el credo le haya hecho. Siempre he tratado de ese sea mi acercamiento a la gente. Ser un siervo público de Cristo para que él que quiera ven justo a quien quiera que sea. Yo estoy aquí para servir. Él nunca ha trazado una línea para alguien cuando yo oro por ellos. Él nunca dijo, mira, estos son metodistas, no ores por ellos. Estos son católicos, no ores por ellos. Él solo dijo, ora por los hijos enfermos. Así que eso lo concluye. Así que ellos son, y yo solo quiero, de esa manera lo hago. Esa es la razón que yo no tomo partidos con nadie. Yo solo creo la palabra. Y me quedo de acuerdo con la palabra. Y cualquiera que sea sensato sabrá que esa palabra es correcta. Tiene que estar correcta. Ven. Y yo no pongo ninguna interpretación a ella. Yo la trato de leer exactamente de la manera como dice y entonces decir la misma cosa. Eso es confesando. Confesar significa la misma cosa. Como decir, él es el sumo sacerdote de nuestra. Bueno, la versión King James dice profesión. Pero profesar y confesar es la misma cosa, ¿ven? Así que nosotros, confesar significa decir la misma cosa que él dijo. Por su llaga yo soy curado. Yo estoy confesando, ¿ven? Yo estoy confesando la misma cosa que él dijo, ¿ven? Yo estoy haciendo una confesión. Así es en un tribunal. Ustedes tienen que decir la misma cosa. Miren, yo soy a mí gran sumo sacerdote, porque él está sentado a la diestra de la majestad para interceder en base a mi confesión para poderes. Así que ustedes ven que antes que Dios pueda hacer algo por ustedes, ustedes primero tienen que creerlo y confesarlo. Él no puede obrar, no puede hacer una sola cosa. Déjenme decirles con razón, la gente le tiene miedo a la sanidad divina. Yo digo esto reverentemente y fraternalmente. Pero ha habido tanto engaño que es llamado sanidad divina. ¿Ven ustedes que eso ha ahuyentado a la gente? Solo recuerden, ¿dónde están los espantapájaros? Están debajo del mejor manzano. Eso es correcto. Siempre es una boleta de comida. Si ustedes quieren encontrar dónde están las mejores manzanas en la huerta, busquen alrededor en donde están todos los palos y varas y espantapájaros y todo lo demás. Ellos los están tratando de apartar de ese árbol y eso es exactamente lo que hace el diablo. Párrafo 11. Recuerdo que en una ocasión hace años recibí una lección sobre eso. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una marmota? ¿De qué parte de Kentucky son ustedes? Ya estaba, había un sumidero y yo había plantado unas. Miren, realmente es el nombre de él es Topillo, pero nosotros lo llamamos marmota. Él es realmente un americano porque está por toda la nación y él es un animalito muy fino, un animalito vegetariano y también es un animalito malo. Así que un día yo estaba plantando habas. Y yo tenía plantadas esas habas. No las podía dejar plantadas. La marmota venía por todo el surco y se las comía todas. Y volvía a su madriguera. Y se sentaba allí, me imagino, y se limpiaba los dientes y me miraba. Así que yo pensé, le voy a dar el susto de su vida a ese animal. Párrafo 12. Así que honestamente yo soy. Mi esposa sentada aquí pudiera decirles que yo soy todo un artista, ustedes saben. Así que dibujé un cuadro de una gran cara de apariencia horrible. Y todo lo que yo dibujaría de todas maneras sería muy horrible. Así que yo dibujé. Gracias, hermano. Yo dibujé el cuadro de esa gran cara y puse
unas habas dentro del saco. Y lo amarré, metí una estaca en el suelo y la puse allí. Y así que lo puse allí en el surco donde mis habas estaban plantadas. De la madriguera salió la pequeña marmota y me puse allí y miré a través de mis binoculares para observarlo. Él salió de allí y miró todo alrededor para averiguar si yo estaba en alguna parte. Y no me vio. Así que empezó a comer habas. Él llegó hasta ese saco. Era un día tranquilo. El viento no estaba soplando. Párrafo 13. Así que él se detuvo, el animalito, y se levantó y miró ese saco. Se levantó en sus patitas traseras y volteó a los lados y lo miró y a este lado. Y él sabía que allí había algo que tenía esa gran cara de apariencia horrible. Y llegó a él muy cerca, ustedes saben, y brincó como atándolo 4 o 5 veces para ver su brincada. No se movió. Así que él lo golpeó con su manita e hizo matraquear esas habas. Él brincó hacia atrás 4 o 5 pasos y lo miré otra vez. Lo valoró otra vez y golpeó otra vez esa cara de apariencia horrible. Volvió a matraquear otra vez. Entonces él empezó a sacudirlo con sus manitas. Era solo una matraca. Así que le dio la vuelta y empezó a comerse las habas. No le molestó en lo absoluto. Ven, cuando ustedes vean algo que es falso, no le presten atención. Denle la vuelta y continúen comiendo. Eso es todo. Ven, ven. No permitan que nada los ahuyente. Dios es un sanador. Él siempre lo ha sido. Él siempre lo será. 14. Y miren, no busquen milagros, no le digan a Dios la manera como ustedes lo quieren, solo acéptenlo de la manera que Él se los da. Simplemente aférense a su promesa y sosténgala. Miren, eso ha sido mi propósito, eso ha sido lo que yo he estado tratando de exponer delante de esta iglesia aquí en Santa María, que lo acepten a Él solo por creer su palabra en acción. Ven, la presencia y la manifestación de Cristo. Y luego aceptar no únicamente la sanidad, sino toda promesa que Él da por el Espíritu Santo, por todo, aceptarlo sobre la base de que su presencia está aquí para vindicar su promesa. Párrafo 15. Ahora, ustedes saben, esa realmente es la manera de recibir a Cristo. Ustedes saben, hubo un judío en una ocasión en la Biblia. Él dijo, mi hija está gravemente enferma. Ella está a punto de morir, ven, y pon tus manos sobre ella y ella sanará, ven. Ahora, el pequeño Jairo, así que yo siempre tuve compasión por él. Él como que era un creyente secreto. Y cuando ustedes saben, algunas personas no creen en sanidad divina. Ven ustedes, ustedes todavía no se han enfermado lo suficiente, eso es todo. Pero cuando él llegó al punto en el que su única hija estaba muriéndose, entonces él fue a buscar a Jesús. Miren, obsérvenlo. Él era judío. Ven, pon tus manos sobre mi hija y será sana. Miren, ese era un judío. Párrafo 16. Observen al gentil, el romano. No soy digno de que entres bajo mi techo. Ven, solamente di la palabra y mi siervo vivirá. Esa es la diferencia. ¿Ven ustedes? Ahora, nosotros estamos llamados a creer en Dios y Jesús volteó. Recuerden su gran declaración. Recuerden su gran declaración. Yo no he visto tanta fe en Israel. ¿Ven eso? Solamente di la palabra y mi siervo vivirá. Párrafo 17. Yo estaba hablando anoche sobre la mujer, la reina de Sabá, como la conocemos hoy. Jesús la llamó la reina del sur, y ella vivía en los confines del mundo conocido de aquel día. Y yo reprendí a esta generación por no recibirlo. ¿Y cómo es que ha recorrido la nación y lo demás? Y ellos todavía no lo reciben. Y dijo, ¿cómo la gente de hoy ni cruza a la calle? Hoy no estaba investigando. Hoy yo estaba investigando y me di cuenta que hay gente aquí de partes muy lejanas. Eso demuestra que algunos de ellos vienen de muy lejos. Yo estoy mirando ahorita a una pareja, el señor y la señora Tom Simpson. Ellos vienen de Saskatchewan,
Canadá para estar en la reunión. Hermano Tom, se pondría de pie aquí. Es de Saskatchewan, Canadá, él y su familia. Párrafo 18. Justo detrás de él está el hermano Fritz Stoman, su esposa y familia. Ellos también. Ahorita ellos están en Jeffersonville, estas personas, pero él es de Rosetón, Saskatchewan. ¿Se pondría de pie usted, hermano Solman? Solo un. Él es de Sostewan y eso es de muy lejos. La hermana Ungren, la hermana Dowin, su hija, y ella tiene dos hijas que están aquí y una nieta que viene desde Neptis, Tennessee. No he visto. Yo vi a la hija hoy en la calle. ¿Se pondrían ustedes de pie donde quiera que estén, hermana Dowin, hermana Ungren, de Memphis, Tennessee? ¿Dónde están ustedes esta noche? Allí estoy muy contento de tenerlos a todos en la reunión. Párrafo 19. Están también en la reunión mis amigos, el hermano y la hermana Willis Evans desde Tifton, Georgia, como unas 3.000 millas cruzando el país, y su familia. ¿Se pondrían de pie, hermano Evans y hermana Evans, y su familia aquí? Estamos contentos de que estén con nosotros. Desde Tifton, Georgia, el hermano Willie, olvido su apellido, creo que él de Tifton también. Yo lo vi el otro día aquí. Él está aquí de Tifton, Georgia. Estoy muy contento de que estén aquí con nosotros. El hermano y la hermana Wood de Jeffersonville, Indiana, ellos también están aquí. ¿Dónde está el hermano Wood o la hermana Wood esta noche? El hermano Wood y la hermana Wood de Jeffersonville. Esa fue la gente a la que el Señor le hizo una cosa tan grande. Ellos tenían un niño inválido con parálisis infantil, con una pierna encogida. El hermano Wood era testigo de Jehová. Y así que su padre era un lector en el movimiento de los testigos de Jehová. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Recordando, hemos iniciado una lectura, un nuevo mensaje titulado No temáis, yo soy, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 21. Cuando un hombre católico estaba parado allí discutiendo y un ministro bautista diciendo que no había tal cosa como sanidad divina y lo demás, tratando de empezar un debate o tratando de debatir con el señor Bosworth, y yo dije: yo no reclamo ser un Dios. Yo no reclamo ser un sanador. Yo reclamo ser un siervo de Cristo. Si yo únicamente digo que si este ministerio está en tela de juicio, que Dios testifique por sí mismo. Y ahí vino él, girando por toda la reunión ante millares de gente, y los críticos tomaron la fotografía de ella. Fue enviada a Washington, D.C. esa misma noche, el negativo, y fue registrada con los derechos de autor y la regresaron. La tenemos con nosotros esta noche con los derechos de autor por los estudios Douglas en Houston, Texas. El señor Ayer, un católico romano, tuvo un ataque de corazón esa noche porque él había criticado. Y había dicho que una mujer que tenía bocio en su garganta, había dicho que yo la hipnoticé para que el bocio se le cayera de su garganta y cosas así. Y el señor Kipperman, un judío ortodoxo, también había dicho algunas cosas malas. Y llegó a ser un cristiano sólido debido al milagro. Y ahora ha ido por todo el mundo. El señor Wood estaba allá. Párrafo 22. Inmediatamente después de eso, yo fui a ultramar
Luego regresé. Él llevó a su hijo inválido a Ohio, Cleveland, Ohio, y una noche en la reunión dije, el Espíritu Santo me muestra un niñito en un cierto lugar que tiene una pierna inválida. Y así dice el Señor, él está sano. Y el niño fue sanado inmediatamente y ahora está con nosotros esta noche. Casado y tiene dos hijos. David, ¿estás cerca? David Good, estás en el, aquí está, aquí mismo con la, ni siquiera se puede distinguir cuál pierna estaba dañada. Entonces su padre, siendo un contratista por todo el país, vendió todo lo que tenía, rentó las casas que él había construido y se mudó al lado mío. Y él ha vivido allí desde entonces. Desde entonces su esposa, siendo una metodista, o mejor dicho, de la Iglesia de Dios, y toda su familia es metodista. Cada uno de su familia, hasta donde yo sé, ha recibido el Espíritu Santo y ha sido lleno con el Espíritu de Dios desde entonces. 23. El hermano del hermano Good vino como un crítico y era, el Espíritu Santo me reveló por visión a toda esa gente, diciéndoles cosas así, convenciéndolos a sus hermanos y a sus hermanas. Y su padre, un lector, vino a darme una buena reprendida. Y el Espíritu Santo habló y dijo lo que sucedería al día siguiente. Sucedió palabra por palabra. Él fue lleno con el Espíritu Santo y obtuvo la victoria. El Señor, oh, esto pudiera continuar y continuar. Muchos están aquí que yo espero que no me haya faltado uno, pero hay muchos aquí. Estoy seguro que ya mencioné a todos los que tenía en mente que iba a presentar esta noche. 24. Voy a hacer algo y voy a recibir una gran regañada cuando llegue a casa. Mi reina, ¿te pondrías de pie, cariño? Oh, yo sé que su cara está sonrojada, pero a ella nunca le gusta hacerlo. Mi esposa, la señora Branham, y mi niñita Sara. ¿Dónde está Sara? Ponte de pie. Creo que ella está en la reunión. Mi hijito José, ¿dónde está él? Ponte de pie, José. Ese es mi hijo José. Tengo otra más que no está aquí esta noche. Rebeca. Y sí, el hermano Jim McGuire, nuestro hombre de las cintas, quien se casó en la familia de los Showman, es el hombre de las cintas parados aquí al lado. 25. El hermano Wells Evans, me recuerdo que el hermano Evans, la primera vez que me encontré con el hermano Evans, espero que no esté tomando demasiado tiempo, pero el hermano Wells Evans, le pedí que se pusiera de pie hace rato. Creo que sí, a él y a su familia. Estábamos en Filadelfia en una reunión y el hombre de la cinta, uno de ellos, el señor Mercier, quien lo era, el hermano Mercier y el hermano Watt ya no están con nosotros. Ellos han entrado en el trabajo secular y ya no están en las campañas. Y el hermano Mercier había dicho, hay un hombre del sur llamado Evans que lo quiere conocer. Y yo dije, desayunaría mañana con él, y él se encargaba de esas cosas en ese entonces, de las citas y lo demás, como lo hace mi hijo ahora, Billy Paul. Y yo dije, sí, estaría bien. Él dijo, él quería conocerlo a usted. Mi esposa estaba conmigo en esa reunión y el pequeño José. Eso hace como 3 años. Y todos ustedes conocen la historia, o quizás han leído acerca de José. Yo estaba estudiando la vida de José y el doctor nos había dicho que ya no podíamos tener más hijos después que Rebeca nació, porque ella fue una cesárea y mi esposa no podía tener otro niño. Y yo entré en un pequeño ropero en Minneapolis
y estaba llorando allí delante del Señor. Y una visión descendió y dijo, tú tendrás un hijo y lo llamarás José. Y así que yo lo empecé a anunciar a toda la gente. Y así que luego esperé 4 años. Todos decían, ¿qué de esa profecía acerca de José? Yo dije, él vendrá, no se preocupen. Y luego supimos que mi esposa iba a ser madre otra vez. Y así que cuando nació fue una niña, Sara. Y todos se rieron de mí. Dijeron yo, tú quisiste decir Josefina, ¿no es así? Yo dije, no, yo quise decir José. Los doctores dijeron, señor Branham, dijeron, vale más que hagamos una pequeña operación aquí porque su esposa no puede de ninguna manera tener otro niño. Yo dije, doctor, no se atreva a tocarla. Nosotros vamos a tener un hijo y su nombre es José. Él se rascó la cabeza e hizo así y se fue. Y pasaron 4 años más, y un día nos dimos cuenta que iba a ser madre otra vez. Algunos de ellos dijeron, ¿es este José? Yo dije, no sé, pero dije, José viene, porque Dios nunca me ha dicho nada sino la verdad. Así que fui al hospital y la besé a medida que subí a la sala de parto. En unos cuantos minutos, la enfermera bajó. Ella dijo, ¿quién es el reverendo Branham? Y yo dije, yo. Y ella dijo, usted tiene un hermoso niño de 7 libras. Yo dije, José, cariño, tardaste mucho en llegar aquí. Tu papá está muy contento de verte. Y ella dijo, ¿usted lo llamó José? Yo dije, ese es su nombre. Y así que estábamos en Filadelfia y esa mañana me levanté y yo estaba mirando en el cuarto. Yo dije, cariño, el hombre con quien nos vamos a encontrar esta mañana ha violado la ley. Yo dije, él ha estado pescando y él pescó un saco lleno de pescado demasiado. Demasiados. Y yo lo vi esconderlos 2 o 3 veces del guardabosque. Y ustedes saben, yo fui guardabosque por varios años. Y dije, yo lo vi escondiendo esos pescados del guardabosque. Yo dije, vaya, ese fue un lugar maravilloso en el que estaba pescando. Y tantos, tantos peces. Así que en ese momento el pequeño José se levantó y vino a mí, como de unos 4 años de edad. Y él dijo, papá, da. Él quería decir David, va a tener un accidente en una motocicleta. Yo dije, ¿qué quieres decir? 29. Él ya me había dicho una visión. Él dijo, yo iba manejando mi pequeño triciclo para esperar a mi hermanita Sara venir por la calle. Y él dijo, papá, ¿tiene Dios una mano? ¿Tiene Dios una mano? Yo dije, sí. Dijo, yo vi una mano como la tuya, así como un puño. Y dijo, estaba suspendida por arriba de mí para evitar que me fuera a la calle mientras estaba esperando a mi hermana. Bueno, nunca le prestamos atención. Ustedes saben, solo viviendo de la manera que vivimos y oírlo hablar acerca de visiones. Así que yo pensé que quizás el niñito, ustedes saben como párrafo 30, así que esa mañana él dijo, David va a tener un accidente en una motocicleta. Él se va a despellejar la pierna en el lado derecho. Y yo dije, José, tú te acabas de levantar, hijo. Ven aquí, dije, ¿soñaste eso? Él dijo, no, papá, yo acabo de ver a David tener el accidente. 4 o 5 días después de eso, David, un muchacho vino de Louisville con una motocicleta. Quería que David la manejara. La manejó por la calle y lo tumbó y se despellejó la pierna derecha exactamente. Fuimos a ver al señor Evans y a su encantadora esposa. Y yo dije, hermano Evans, después de conocerlo, de hablar con él, yo dije, usted vive allá en donde hay muy buena pesca. Y dije, yo soy pescador. Él dijo, sí, yo sí vivo allí.
Yo dije, hace unas semanas usted estaba pescando y tenía un saco lleno de peces ilegal. Y dije, usted los tuvo que esconder como unas 3 veces del guardabosque. Él me miró y dijo, esa es la verdad. Y me miró y se puso un poco nervioso. Y yo dije, tengo una sola petición. ¿Me llevaría usted a ese lugar para pescar? Él dijo, sí. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde. No temáis, yo soy. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 31 dice, fuimos allá para pescar y era en Florida, allá en las pequeñas porciones pantanosas del río y lo demás. Y caminamos en los pantanos de los cocodrilos allá en lo remoto, donde él tenía un hermano que unos cuantos meses antes había sido mordido allí por una cascabel enana. Miren, ustedes piensan que las de lomos de diamantes de ustedes son malas. Solo miren a una de esas enanas, son peor que la cascabel que se desliza de lado. Y él y ella se ponen por encima del agua y lo muerden a uno. En Florida, ellos solo sencillamente está llena de serpientes. Y así que nosotros traíamos pistolas y varas e íbamos atravesando esos donde ellos habían desplazado una línea de draga por todo un rancho de 17.000 acres, poniendo un ganado branca allí, y ellos eran indómitos, y nosotros estábamos allí con esas enormes percas. ¡Vaya, qué cosas tan hermosas eran! Teníamos varas de álamos, nosotros las estábamos pescando, y así que movíamos los lirios de esa manera, mirábamos alrededor, cerciorándonos que no hubiesen cocodrilos y serpientes y lo demás, y luego avanzábamos en el agua. Párrafo 32. Y llegamos a donde estaba la línea de la droga, o mejor dicho, a donde la línea de la draga había sacado la tierra. Y yo había pescado las percas más bonitas que jamás había visto. Y yo tenía una grandota en la línea. Su boca estaba como así de grande y esa pequeña carnada artificial no se quedaba en su boca. Él la tenía que mantener en la boca, pero la escupía o la echaba fuera. Y ese insecto saltando en la superficie del agua, él la agarraba otra vez. Yo lo tuve en la línea 3 veces y ni siquiera lo podía detener. El señor Evans tenía las piernas de los pantalones enrolladas y él llegó allí y dijo, hermano Branham, lo vi pescar esa grande. Yo dije, oh vaya, él está excelente. Y hermano Evans, no les contaré que usted accidentalmente soltó mis pescados de esa tarde. Así que yo tenía un montón atadas de las percas más finas y él las empezó a levantar y dejó correr la cuerda y todo el montón de ellas se escaparon. Así que tuvimos 11 excelentes. Ellos les tomaron las fotografías de esa noche. Párrafo 33. Así que estábamos, yo tenía ese pez y lo intenté otra vez y otro la tomó. Me supongo que ese pez hubiera pescado 12 o 14 libras. Pesado 12, 14 libras, así que era una perca con una boca grande y él estaba golpeando en el agua y yo la estaba tratando de detener de esa manera. Yo dije, no, ese no es, así que lo había cansado. Pesaba como unos 7 u 8 libras y la había llevado hacia la orilla donde estaban los juncos y lo demás. Y él dijo, espera un momento, hermano Branca, yo se lo agarraré. Yo dije, no se preocupe, yo la puedo traer. Pero él saltó al agua con las piernas de sus pantalones enrollados así, y no acababa de saltar cuando saltó para atrás. Una cascabel enana lo mordió y allí al lado del pie y la pierna. Bueno, yo nunca vi tal sufrimiento por unos cuantos momentos. Casi lo paraliza a uno y hace que los huesos se congelen en uno. Párrafo 34. Y allí estaba yo en lo remoto, y el señor Evans pescando cerca de 200 libras. El señor Evans pesando cerca de 200 libras. Y tener que cargar a ese hombre por todo ese pantano en mi espalda,
Era la única cosa que se podía hacer, era cargarlo hasta el automóvil, que estaba cerca de 2 millas, me imagino, de lejos, pues él estaba apretando sus dientes y yo miré y vi como una pulgada de ancho donde, o no tanto así, donde ambos colmillos habían mordido su pie. Y su hermano estaba caminando con un arco debajo de su pie, donde ni siquiera a 200 yardas de allí había sido mordido por una cascabel enana. Miren, su hermano no es cristiano y estuvo internado en el hospital por no sé cuántos días o semanas. Y todavía después de meses tenía un aro. Iba caminando en él por mucho tiempo. Párrafo 35. Y ese cascabel había mordido al hermano Evans. Y mientras yo pensé, oh Dios, ¿qué podemos hacer? Y esta escritura vino a mi mente. Hollarán sobre las cabezas de escorpiones y serpientes y nada os dañará. Y puse mi mano sobre la mordida. Yo dije, Padre Celestial, estamos en un estado de emergencia y tú eres un pronto auxilio en las tribulaciones. Ven, y tú has dicho que nada dañará a estos creyentes y este hermano es un creyente y yo estoy invocando a tu misericordia. Bueno, él dejó de quejarse o de gemir. Yo pensé que estaba respetando mi oración. Y cuando terminé, él dijo, no tengo dolor en ninguna parte. Se levantó y continuó pescando. Pescamos el resto del día. Párrafo 36. Y esa noche, como a las 11, estábamos mostrando esos pescados. Y su hermano vino y él le estaba contando al respecto. Y su hermano pecador dijo, bueno. Está bien ser religioso, pero no está bien ser loco. Él dijo, vete al hospital tan rápido como puedas y recibe algún tratamiento médico o tú vas a estar como yo. El señor Evans le dijo, mira hermano, eso sucedió esta mañana como a las 10 y Dios me ha guardado sin dolor y son como las 10 de la noche. Si Dios me puede guardar hasta aquí, Él me puede guardar el resto del camino. Así que eso es verdad, señor Evans. Y ellos no podían decir nada en contra. El hombre estaba parado en medio de la gente. Párrafo 37. Oh, él todavía es Dios. Amigos, ven. Ese hombre viaja, él y su familia, cada vez que yo estoy en el tabernáculo. Y algunas veces eso es semana tras semana, a 1500 millas. Cada domingo vienen, salen el viernes y llegan el sábado, regresan el lunes o el martes. Y él trabaja en automóviles y ellos viajan así de lejos para oír el Evangelio. Oh, se pudieran decir muchas cosas. Y ya es tiempo que yo empiece a orar por los enfermos, pero estoy tomando este tiempo. Espero no haber interrumpido nada. Y solo para reconocer a algunas de las personas que han venido de tan lejos para oír. Ahora, quisiera que después de esto todos inclináramos nuestros rostros una vez más. Párrafo 38. Ahora, Padre Celestial, los testigos del Evangelio están cerca. Tú siempre estás cerca para ayudar y bendecir a aquellos que están necesitados. Y estos testimonios son dados en la luz del Evangelio para que la gente que está enferma y necesitada pueda recibir ayuda y bendiciones del Evangelio. Ayuda ahora a esta damita que está sufriendo aquí atrás en la reunión en este momento. Pedimos que tus misericordias y gracias sean sobre la dama. Concédelo, Padre, y permite que tu fuerza sea la de ella e imparte a ella de tus bendiciones. Y pedimos, Padre Celestial, que tú nos bendigas ahora mientras abordamos la palabra del Dios viviente, que la gran misericordia y bendiciones de Dios sean sobre todos nosotros. Estos están dando testimonio de que tú eres Dios y de que tú no haces acepción de personas, que tú estás con aquellos que desean ayuda y desean ser sanados. Así que concede estas bendiciones a nosotros y mientras leemos de tu palabra, pedimos que tú unjas tu palabra para el beneficio de aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Párrafo 39. Ahora quisiera leer en la Biblia en Mateo el capítulo 14, empezando con el versículo 22. Y mi texto esta noche es un testimonio. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, yo soy, no temáis! Que el Señor añada su bendición a ella. Párrafo 40. Por último, está la señora enferma. Muy bien, ¿qué dijo? Miren, cada uno, como ustedes han sido enseñados, permanezcan quietos, inclinen sus rostros y oren. Miren, no teman, solo sean muy reverentes ahora. Una mujer se ha desmayado y está enferma, y ellos la van a llevar para que reciba aire. Hemos orado por ella y nosotros, ellos, ahora la van a llevar a donde haya aire, para que ella pueda recibir aire. Y ahora continuemos con la fe, no conoce temor, así que solo sean muy reverentes. Muy bien, ella va a estar bien. Si ustedes no dudan, ahora crean. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje No temáis, yo soy. Párrafo 41. Miren, mientras estamos hablando sobre este tema, No temáis, yo soy, miren, debe haber sido como a la hora que el sol se oculta en la tarde, cuando el grande y fuerte pescador de espalda musculosa, empezó a sacar la barca de la arena, dando la vuelta a la proa otra vez y subiendo a bordo. Se sentó al lado de su hermano Andrés, pues ellos eran hermanos y eran pescadores. Y tomando su remo, miren, los barcos de hoy en día no son como los barcos de ayer. Los barcos, los que ellos llamaban barcos, eran diferentes de nuestros barcos de hoy en día. Nosotros tenemos de gasolina y de aceite y de diésel y de propulsión a chorro. Pero en aquellos días, ellos únicamente operaban por el poder de la mano o por una vela que izaban al aire. De esa manera, ellos iban a su destino con sus barcos. En muchas ocasiones había grandes tormentas en el mar. Y ellos no podían llevar nada más un solo hombre en un barco. Se requería brazos fuertes para sostener esos barcos. Ustedes aquí saben lo que es eso. Ustedes no pueden conducir un barco por arriba de una ola de esa manera. Se ahogarán. Ustedes tienen que abordar esa ola en ángulo, saber cómo abordarla con su barco para hacerlo pasar por la tormenta. Y un buen barquero entiende cómo hacer eso. Y estos hombres debían ser buenos barqueros o no sobrevivirían. 43. Y así que ellos tenían un asiento y se requería un hombre con dos manos con un remo grande de este lado. Al otro lado de él había otro hombre con la misma clase de remo. Y algunas veces había allí seis u ocho cerrojos de remo que impulsaban esos barcos con trabajo en equipo. ¿Cómo es que ellos lo hacían al mismo tiempo, la misma ramada? Y era un poderoso impulso que tenía ese barco con esos grandes remos de hoja ancha que ellos usaban en aquellos días. Y mientras cada uno tomó su posición, metieron sus remos en el agua y empezaron a remar dos o tres veces. Y luego le hacían ademanes de despedida a la gente en la orilla. Y la gente estaba diciendo, como siempre cuando tenemos una gran reunión, regresen a vernos. Hay algo con respecto a la humanidad y a los cristianos.
cuando ellos se congregan unánimes y en compañerismo, ellos tienen cosas en común. Uno puede notar que cómo es que ellos, es difícil para ellos despedirse unos de otros. 44, y miren, esto pudiera estar un poquito en el margen, pero muchos de ustedes han visto gente que sencillamente les gusta estar en su presencia. Y luego han visto gente que ustedes, ellos eran personas amables, pero ustedes difícilmente podían soportar estar en su presencia. ¿Ve? Ustedes son un creador de una atmósfera alrededor de ustedes. Y ustedes mismos crean eso por su propia disposición y el espíritu que está dentro de ustedes. Y es como me solía decir mi mamá sureña, que se acababa de ir al cielo hace unos meses. Me solía decir, Billy, aves de un mismo plumaje se juntan. Eso es correcto. Así que, por lo tanto, los cuervos, comedores de carroña, y las palomas no pudieran tener compañerismo unos con otros. Su dieta es diferente. ¿Ven? Ellos no pueden comer la misma cosa. 45. Y de esa manera es entre las filas del cristianismo. Nosotros nos reunimos de esta manera. Nos congregamos porque tenemos cosas en común. Sencillamente amamos venir a las reuniones. Ustedes aman ver a su pastor subir el escalón. Y ustedes lo aman porque saben que él va a orar y a honrar el hogar de ustedes. Su presencia significa mucho para usted. Ustedes quieren traer a los niños, reunirlos, para que las bendiciones del pastor puedan estar sobre los niños. Y cuando se visitan unos a otros, quieren leer la Biblia y ofrecer oración juntos, porque ustedes tienen cosas en común. Oh, la iglesia debería ser la cosa más gloriosa, ese compañerismo. ¿Cómo es que solíamos cantar en el tabernáculo hace años, cuando yo estaba pastoreando el tabernáculo bautista misionero en Jeffersonville? Solíamos cantar el canto antiguo. Bendita sea la unión que enlaza nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo de mente semejante es como aquello de lo alto. Y cuando nos separamos, nos da un dolor por dentro, pero aún estaremos unidos en nuestros corazones, esperándonos otra vez. Oh, eso significaba, provenía de nuestros corazones, nos amábamos unos a otros. 46. Y ellos se habían estado asociando con cristianos, hombres en ese día del mismo sentir, y ellos tenían compañerismo. Y cuando ellos estaban yendo, viajando a lo largo del mar, se estaban despidiendo con un ademán. Regresen a vernos otra vez. Vengan, cuéntenos de ese precioso evangelio de vida eterna. Traigan a su maestro con ustedes. Despidiéndose con un ademán. Luego alguien gritaba a alguien diciendo, regresen. Quizás un familiar. Y ellos daban unas cuantas remadas más y hacían un ademán de despedida. Y el grupito en la orilla se hacía más pequeño, y después de un rato se fue del alcance de la vista. El sol debe haberse ocultado para entonces. Y ellos iban a coger un poco de aire, ustedes saben, debido a la sudoración por ese remado pesado. Ellos tenían que cruzar el mar esa noche, el pequeño mar de Galilea, y estaban agotados por el trabajo arduo del día. Ellos quizás se detuvieron. 47. Debe haber sido el joven Juan. Él era el más joven. Probablemente se agotó más rápido que los barqueros robustos de mayor edad. Así que él quizás dijo, hermanos, detengámonos por un momento y cojamos un poco de aire. Y puedo verlo a medida que se limpia el sudor de su cabeza despeinada. Uy. Él dijo,
Ustedes saben, mientras estamos descansando por unos momentos, mientras la pequeña barca iba flotando, Juan quizás levantó su cabeza y dijo: hermanos, me gustaría contarles un pequeño testimonio aquí. Ustedes saben, siempre hay algo en el corazón de una persona que a ellos les gusta decir, si están seguros de lo que están diciendo. Hay algo al respecto. Ustedes tienen que testificar y decir algo. 48. Juan pudiera haber dicho algo así. Nosotros podemos tener la plena seguridad de que el hombre al cual estamos siguiendo no es lo que el mundo lo llama, un falso profeta. Él no es un Belcebú, como nuestros sacerdotes dicen que él es un adivinador. Él es nada menos que Jehová. Cuando yo era un muchachito, nosotros vivíamos allá. Miren, estamos escuchando una reunión de testimonio. Nosotros vivíamos cerca del Jordán. Y yo puedo recordar que en el mes de abril, cuando las florecitas salían en la primavera, yo solía cortar esas florecitas y entrar corriendo con una mano llena y se las daba a mi hermosa madrecita judía. Y ella me mecía para dormirme en las tardes cuando tomaba mi siesta en el porche y me contaba historias bíblicas. Y yo recuerdo muchas. 49. Ella me contaba acerca de Josué cuando él trajo a los hijos de Israel un poco más debajo del vado allá del desierto y cruzó justo en el mes de abril cuando el Jordán estaba creciendo y allá arriba en las cabeceras Dios detuvo el agua y ellos cruzaron al otro lado en tierra seca y todas las historias. Y una que me interesaba mucho era la que ella me solía contar acerca de nuestro pueblo saliendo de Egipto, viniendo a nuestra tierra natal que Dios nos había dado, y acerca de cómo Dios cuidó de ellos a medida que dejaron Egipto y empezaron a viajar hacia la tierra prometida. Cómo Dios prometió proveer todo de lo que ellos tuvieran necesidad, y cómo todas las noches Dios enviaba maná, pan del cielo, y lo ponía por todo el suelo. Y a la mañana siguiente, la única cosa que nuestro pueblo tenía que hacer era salir a recoger ese pan y comérselo y sobrevivir ese día. Párrafo 50. Y eso me asombraba siendo un muchachito. Él pudiera haber dicho. Yo volteaba y le decía a mi mamá: mamá, ¿cómo obtuvo Dios ese pan? ¿Tiene él todos los cielos llenos de grandes hornos? ¿Y tiene él un turno de noche allá arriba trabajando? ¿Y él hornea ese pan y envía a los ángeles para que vayan abajo y lo coloquen por todo el suelo para sus hijos? Ella dijo: no, Juan, mi muchachito, tú no entiendes. Todavía eres demasiado joven. Dios no tiene que tener hornos. Dios es un creador. Él solo crea el pan así del aire y este cae sobre la tierra. Así es como él alimenta a su pueblo. Y hermanos, hoy cuando yo lo vi tomar esos 5 panes y los 2 peces y alimentar 5,000 personas, yo sabía que él tenía que tener alguna conexión con ese Jehová, porque él había creado pan. Yo sabía que ese tenía que ser el mismo creador que creó todo ese pan allá en el desierto. Cuando ese niño que se había ausentado de la escuela y nos dio su almuerzo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje. No temáis, yo soy. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, día 29 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 51. Dice: miren, ese muchachito. Yo les quiero decir algo a estos muchachitos. Vean, ese muchachito tenía un pequeño almuerzo. No era nada, sino solo 5 panecitos y 2 pececitos. Miren, mientras el muchachito lo tenía en su mano, no significaba nada. Solo era suficiente para alimentarse él mismo.
Pero cuando él le entregó eso, ese poco que tenía a Jesús, miren lo que sucedió, miren, puede que nosotros tengamos un poquito, no es mucho para nosotros, pero si permitimos que Jesús lo tenga, ¿qué no hará él con eso? Él alimentó a 5.000 personas. Puedo oír al joven Juan decir, ¿saben ustedes lo que yo hice? Me subí por detrás de la roca y lo vi cuando él tomó ese pan y lo partió y lo puso en la bandeja. Y yo observé todo movimiento por encima de su hombro. Y cuando él metió su mano de nuevo, cuando empezó de nuevo, únicamente había la mitad de un pan. Pero en el momento que él lo fue a tomar, era un pan completo. Y él lo partió y lo puso allí otra vez. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿qué clase de átomo soltó él allí? No el trigo para cultivarlo y eventualmente convertirlo en pan, sino que ya era pan horneado. No un pez que tenía que ser matado y luego freírlo, sino ya frito y listo. ¿Qué hizo él? Eso demuestra que si estamos dispuestos a entregar lo poco que tenemos a él, solo tomen la fe que los hizo venir aquí esta noche y póngala en la mano de él y reclamen su sanidad y salgan con ella. Ven, observen lo que sucede. Párrafo 53. Y dijo, cuando yo observé eso, yo quedé completamente convencido de que ese era Jehová. Y cuando lo miré, mientras él estaba parado allí, no estaba emocionado. Sin importar lo que estaba sucediendo, estaba tan calmado como él podía estar, partiendo eso. Él incluso me parecía a Jehová mientras estaba allí partiendo ese pan y repartiéndolo a esa gente hambrienta. Él dijo, miren, para mí está concluido para siempre que ese es Jehová. Y él no es solamente un hombre, él no es solamente un profeta, él es el Hijo de Dios, él es el tabernáculo en el cual Jehová está morando, porque él creó ese pan. 54. Bueno, pudiera haber sido Simón, ustedes saben, quien también sabía algo acerca de esas cosas, que se levantó y dijo, bueno, eso está muy bien, Juan. Pero lo que me molestó primero fue cuando Andrés me dijo que había un profeta allá. Bueno, yo difícilmente podía creer eso, pero yo recordé que mi papá me dijo que cuando el Mesías viniera, que él sería un profeta. Y cuando yo fui allá aquel día, y con Andrés, y yo lo miré a él en la cara, y él me miró y dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Eso para mí lo concluyó para siempre. Yo supe que ese era él, porque habíamos estado como 400 años sin ese profeta y ahí vino él a la escena. Y yo supe que era la sazón, era el tiempo correcto y ese de seguro era él. Ahora, recuerde, Jesús no lo hizo cuatro o cinco veces, él lo hizo una sola vez y eso lo concluyó. Ellos estaban listos, ellos sabían que ese era él. Párrafo 55. Pudiera haber sido Felipe, que se puso de pie en ese momento y dijo, Simón, yo estaba parado allí, aunque el milagro no fue hecho en mí, fue hecho en ti, sin embargo, yo creí y estaba tan convencido al grado que corrí rodeando la montaña y encontré aquí a mi amigo Natanael. Y cuando lo traía, le conté acerca de lo que sucedió y lo que te había sucedido a ti. ¿Y cómo es que supimos que esa era la señal del Cristo? Eso es lo que la escritura decía que se suponía que él iba a hacer. Y cuando tú llegaste ante su presencia, él te miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y tú le dijiste, Rabí, ¿de dónde me conoces? Y él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Párrafo 56. Y Natanael quizás se puso de pie de un salto en ese momento y dijo, y eso lo concluyó para mí. Yo caí a sus pies. Allí estaba mi sacerdote y me miró disgustado, pero no me importó cuánto me miraba así. Yo ya había mirado en la Biblia y visto que ese era el Mesías. Así que yo caí a sus pies y dije, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Oh, hermanos. ¿No les gustaría haber estado en esa reunión de testimonios, sentados allí meciéndose en esa barquilla? Más o menos en ese momento, quizás Natanael empezó a alabar al Señor y le dijeron, siéntate, estás meciendo la barca, siéntate tú. 57. Ustedes saben, hay algo al respecto cuando ustedes empiezan a contar acerca de la bondad de Dios, que ustedes se ponen todos inquietos, emocionados, ustedes saben, emocionales.
Alguien dice, yo no creo en religión emocional. Bueno, entonces es mejor que entierre lo que tiene. Eso es correcto. Así que si su religión no tiene un poco de emoción, vale más que entierre esa cosa. Eso es correcto. Y ellos deben haber tenido, la vieja barca debe haber estado meciéndose bastante cuando todos empezaron a testificar. Y debe haber sido Andrés entonces que no lo podía contenerse más tiempo. Oh, dijo, hermanos, esperen un momento. Todos nosotros recordamos de allá en Sicarque, aquel día, cómo él nos envió a la ciudad para comprar algo de comida y quiso estar a solas en esa región de Samaria. Él nos dijo que le era necesario pasar por allí. El Padre lo estaba enviando en esa dirección. Y así que todos nosotros nos preguntamos acerca de por qué él se quedó a solo. Y entramos a la ciudad y ustedes saben cómo nos trataron. 58. En cambio, él, en camino de regreso, perdón, recuerden que cuando veníamos andando detrás de allí, de los arbustos, lo oíamos hablando. Oímos hablando, perdón, voy a repetir este párrafo 58. En camino de regreso, ¿recuerdan que cuando veníamos andando detrás de allí, de los arbustos, lo oíamos hablando? Y allí estaba una mujer marcada de mala fama y ella estaba hablando con él. Era muy fuera de lo común que un hombre honorable le hablara a una mujer de ese tipo. Y nosotros nos deslizamos por detrás de los arbustos para darnos cuenta qué le diría él a ella. Y yo todavía lo puedo oír a él, lo que todos dijimos, obsérvenlo a él, regañarla a ella. Él de seguro le dirá en qué posición está ella. Él le dirá a ella debido a que ella es la clase de mujer que es. Me imagino que él verdaderamente le va a dar una reprendida. Párrafo 59. ¿Y recuerdan ustedes cómo todos nosotros estábamos listos para oírlo reprenderla? Cuando él le dijo, dame de beber. Nosotros pensamos que era extraño que nuestro maestro se asociara con una persona como esa de baja condición. Nuestro maestro. ¿Recuerdan cómo nos miramos asombrados unos a otros? Así que nos escondimos detrás de los arbustos para ver lo que él diría. Y a medida que la conversación continuó, y después de un rato ellos hablaron acerca de la religión. Y así que él le dijo a ella, ve, llama a tu marido y ven aquí. Y ella dijo, no tengo marido. ¿Y recuerdan lo que todos nosotros pensamos? Esa es una ocasión que vimos a nuestro maestro caer en una trampa. Él se equivocó. No tengo marido. ¿Y recuerdan ustedes qué tan sin aliento estábamos, hermanos, todos nosotros? Nuestro maestro le había dicho que ella tenía un marido y aquí ella rotundamente lo niega. Yo no tengo marido. Y nosotros nos miramos asombrados unos a otros. ¿Cómo fue que no fuimos capaces de quedarnos quietos por un momento? Ese es el problema con la iglesia hoy en día. No se puede quedar quieta por un momento, ven. Así que entonces vimos a nuestro maestro mientras se quedó modestamente con su rostro inclinado y lo miró y le dijo, mujer, tú has dicho la verdad, tú eres honesta, tú me has dicho la verdad. Y luego nos preguntamos, ahora, aquí él estaba tratando de salir de ello de alguna otra manera. Él dijo primero, dijo, tú tienes un marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y ahora él admite que ella ha dicho la verdad. ¿Recuerdan ustedes entonces cómo nos sentimos, hermanos? Todos ellos dijeron, sí, recordamos, quédense quietos, no mezcla la barca, no mezcla la barca, ven, ya estamos aquí muy metidos en el lago. Y así que todos ellos se emocionaron. Sí, yo recuerdo eso, todos ellos estaban hablando. Y dijo, ¿recuerdan ustedes entonces las siguientes palabras? Tú has dicho la verdad, pues has tenido cinco maridos y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Luego observamos la respuesta de la mujer. Y su semblante decayó, sus ojos brillaron, algo dentro de ella prendió fuego y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Miren, nosotros nos preguntamos cómo esa mujer samaritana de mala fama, desechada, tendría el conocimiento para saber que este hombre era profeta. Párrafo 60 por último. Y a medida que él siguió hablando, ella dijo, nosotros sabemos que el Mesías, cuando él venga, nos va a declarar estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy el que habla contigo.
Y nos dimos cuenta que nosotros ya no pudimos mantenernos callados. Estábamos tan contentos de ver que nuestro maestro era verdadero y que sus profecías estaban correctas, al grado que nosotros gritamos de gozo y corrimos hacia él. Y ella dejó el cántaro y entró corriendo a la ciudad. Y ustedes recuerdan que todos los hombres de la ciudad salieron allí. Amén, hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Y su enseñanza en este mensaje glorioso titulado No temáis, yo soy. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 29 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 61. Miren, realmente a esa mujer no se le permitía hacer eso. No, ella, si ustedes conocen las tendencias del este y las costumbres, ninguno la escucharía. Ella era una mujer de mala fama. Nadie le prestaría atención a ella. Ella ni siquiera aún podía salir allí. Esa es la razón que estaba allí a las 11. Ella no podía salir con las mujeres decentes. Aquí todas están juntas, pero allá ellas no podían hacer eso. Y así que allí, pero cuando ella se había encontrado con Jesús y había bebido de ese pozo, alguien la iba a escuchar, ya sea que fuera lícito o no. Asimismo es hoy. La persona que alguna vez bebe de ese pozo, alguien va a escuchar. Eso es todo. Ya sea que la iglesia les diga a ustedes que se sienten o no, algo va a suceder. 62. Yo pienso que mis hermanos en todas nuestras diferentes denominaciones, yo ciertamente estoy de acuerdo con Hudson Taylor, el gran misionero de la India, cuando un jovencito chino fue salvo, y él se acercó y le dijo: Señor Taylor, tendré que tomar 4 años de psicología y lo demás, y cierta cantidad de años en el colegio. El señor Taylor le dijo: No permitas que una vela alumbre cuando está quemada a la mitad, que dé su luz en cuanto se prenda. Eso es correcto. El problema de ellos hoy en día es que cuando un joven recibe un llamamiento de Dios en su corazón, lleno con el Espíritu Santo, y él va a uno de esos cementerios o seminarios, o lo que, perdónenme, de todas maneras, él va allá a ese refrigerador y ellos le sacan todo lo que Dios puso en él. Eso es correcto. 63. Creo yo que la hora ha llegado. Yo no estoy de acuerdo con estas grandes escuelas de teología que están edificando hoy en día. Nosotros estamos hablando de que la venida del Señor está a la mano y edificando grandes escuelas y todo. Bueno, nuestras propias acciones hablan más alto que nuestras palabras. ¿Cómo pudiéramos estar poniendo tanto en edificios y lo demás, y grandes escuelas y lo demás, y diciendo que el Señor viene? Yo digo esto, tan pronto como Dios prenda la vela, salgan. Si no saben algo más, simplemente cuénteles cómo se prendió. Eso es todo. Permitan que ellos se prendan y ellos le contarán a alguien más y tendremos un tiempo de prender la vela. Eso es lo que nosotros necesitamos de todas maneras. En lugar de tanta teología, prender la vela. Solo cuenten cómo se prendió. Solo eso es todo lo que ustedes tienen que contar. No traten de predicarlo, solo digan cómo se prendió. Yo fui lleno de algo que está ardiendo dentro de mí. Eso es todo. Simplemente cuenten acerca del tiempo de cuándo prendió, cómo se prendió y les dará la luz a medida que se consume. Permitan que ese prenda a todo. Permitan que ese prenda a otro. Y luego que él cuente cómo se prendió y el otro cuente cómo se prendió. Habrá una luz alrededor de aquí después de un tiempo.
Si tan solo contamos tanto así. 64. Ahora, ¿cómo es que esta mujer, ella no se podía quedar callada? Ella entró corriendo a la ciudad y su testimonio era tan conmovedor al grado que ellos no la pudieron ignorar. Así que ellos salieron y la Biblia dice que la gente de Sicar creyó en Jesús. Miren, él nunca les hizo eso a ellos otra vez, debido al testimonio de la mujer de que le dijo lo que ella había hecho. ¿Recuerdan eso, hermanos? Todos nosotros estábamos asombrados, dijo Andrés. Todos nosotros estábamos asombrados de cómo esos samaritanos allí, esa porción de terreno que Jacob le había dado a su hijo José, y él tenía un pozo allí, y esa porción de terreno que había sido dada, y aquí está, y aquí esta mujer de Samaria, una cosa inmunda para nosotros, y sin embargo, ella lo reconoció en un instante, aún en su condición de mala fama. Sin duda que en su casita de prostitución, sobre la que me propongo predicar en la mañana, si el Señor lo permite, en ese lugarcito, ella tenía unos pergaminos de Dios allí, de donde ella había estado leyendo acerca de Dios, y sabía que Él iba a aparecer en esa forma. ¿Y cómo es que todos nosotros estábamos asombrados? 65 y yo. Me imagino que la barca se empezó a mecer otra vez. Alguien gritando y alabando a Dios. Y quizás fue Pedro que dijo, hermanos, hay 40 brazas de profundidad aquí. Manténganse quietos. Mateo dijo, bueno, ¿piensan ustedes que ustedes se van a escapar sin que yo diga algo? ¿Ven? Y dijo, permítanme decirles algo. ¿Recuerdan esa mañana en la que todos fuimos delante de él para preparar la reunión allí en Jericó? Oh, sí, dijo Lucas, yo recuerdo eso muy bien. Y encontramos a un hombrecito de negocios allí llamado Zaqueo, un hombrecito muy pequeño. ¿Recuerdan ustedes cuán insolente, cuán arrogante, un pequeño judío de nariz aguileña y tan malo como él solo? Y le dijimos acerca de él, oh, recibe. 66, ¿recuerdan a su esposa Rebeca, que era una creyente verdadera como Jesús de Nazaret? Había hecho una gran cosa para ella. Y ella dijo, yo estoy orando por Zaqueo. Y nosotros pensamos que si íbamos al restaurante del cual era dueño y comíamos, que no nos iba a cobrar. Cuando él descubrió que éramos discípulos de él, nos hizo pagar doble y dijo, váyanse de aquí con tales cosas como esas. Yo soy amigo de Rabí Lubinsky. Espero no haya aquí uno con ese nombre. Así que, de todas maneras, si lo hay, perdónenme, ¿ven ustedes? Y dijo, a la mañana siguiente, Rebeca oró toda la noche que Jesús iba a visitar la ciudad. Y así que ella pensó que quería que él se pusiera en contacto con Jesús. Ella le había contado acerca de que él era un profeta y que él era el profeta de quien Moisés habló. Pero, oh, él era arrogante. Sus esperanzas estaban en el dinero y a él no le importaba nada Jesús de Nazaret. Pero ustedes saben, cuando Rebeca nos dijo que ella oró toda la noche, ustedes saben, la oración cambia las cosas. 67. Eso es correcto, amigos. Ustedes saben, la oración cambia la mente de Dios. Dios envió un profeta a un hombre un día y dijo, ordena tu casa, tú vas a morir. Él volteó su rostro hacia la pared y oró fervientemente y dijo, Señor, te ruego me consideres. Yo he andado delante de ti con corazón íntegro. Yo necesito 15 años más.
y pareciera como si Dios le hubiera contestado al rey. Él era el hombre más importante en el país, pero él le habló a su profeta. Él le dijo a Isaías: regresa y dile que lo oí y que le voy a perdonar la vida. ¿Se pudieran ustedes imaginar la vergüenza de ese profeta habiendo pasado ya una vez por los hombres militares? Oh, gran profeta, ¿qué de nuestro rey? Así dice el Señor, él va a morir. Pasó por la gente pobre parada a la puerta. ¿Qué de nuestro profeta? Profeta, ¿qué de nuestro rey? Así dice el Señor, él va a morir. Oh, cómo estaban llorando, yendo por allí, saliendo. Así dice el Señor, él va a morir. Y luego, en lapso de unos minutos, ahí viene él de nuevo diciendo: así dice el Señor, él va a vivir. Así dice el Señor. ¿Qué sucedió? La oración cambió las cosas. La oración cambia las cosas. Amén. 68. Fíjense. Entonces, este testimonio, el pequeño Zaqueo, esa mañana cuando Rebeca había orado toda la noche, a la mañana siguiente, él se levantó muy temprano y empezó a arreglarse y a peinar su barba y se puso su mejor manto, ustedes saben, y se alistó para ir allá a la ciudad. Y Rebeca se voltea, ustedes saben, y como que lo mira de reojo y dice: ajá, lo veo, gracias Señor, todo va a salir bien. ¿A dónde vas esta mañana, mi esposo amado? Oh, solo voy a salir para tomar un poco de aire. Y se va hasta la puerta y se da cuenta que él no puede llegar allí. Hay muchos allí. Él es muy corto de estatura. Él va allá y agarra un bote de basura de la ciudad y lo reclina contra el árbol. Se sube hasta arriba del árbol. Dijo: yo sé que él viene aquí por la calle de la Gloria y se da la vuelta en la avenida Aleluya. Él siempre hace eso. Así que yo me encontraré con él aquí en la esquina. Ese es un buen lugar para encontrarlo a él. 69. Así que, ¿recuerdan ustedes, hermanos, cómo es que Zaqueo nos dijo al respecto? Sí, nosotros recordamos. Y él se subió en ese árbol y dijo: bueno, soy tan pequeño que cuando él pase por aquí, él nunca, yo nunca lo veré y él nunca me verá. Pero si yo me subo en este árbol, estaré por encima de toda la multitud. Yo podré mirar para abajo y verlo y le contaré unas cuantas verdades cuando él pase por debajo de aquí. Y entonces, cuando menos pensó, bueno, él por casualidad pensó: ¿sabes qué? Rebeca dijo que ese hombre era un profeta. Y si él es un profeta, él pudiera mirar para arriba de este árbol y verme, y yo quedaría avergonzado. Así que yo lo arreglaré. Él no me verá. Él no me verá. Así que él se empezó a cubrir con las hojas alrededor de él y se camufló muy bien. Él se sentó en la unión de dos ramas para sacarse las astillas y la basura del bote, ustedes saben, y lo demás. Párrafo 70. Pero ustedes harán cosas ridículas cuando ustedes quieran ver a Jesús. Nada va a interponerse en su camino. Ellos los pueden llamar santos rodadores o lo que quieran. Si ustedes están decididos a ver a Jesús, ustedes irán a verlo de todas maneras. Así que ahí estaba él sentado en donde dos ramas. Miren, ese es un buen lugar al que todos vienen, donde se encuentra el camino de ellos y el camino de Dios. Amén. Y él se sentó en esa rama, se cubrió completamente con ramas. Dijo: él nunca me verá. Así que se hizo una puerta con una hoja grande allí, para que así él pudiera levantar esa hoja y mirar, y pudiera verlo venir, y luego se cubriría de nuevo. Miró todo alrededor. No había manera que él lo viera. Después de un rato, él oyó un ruido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, mensaje, no temáis, yo soy Santa María, California, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, párrafo 71, dice, ¿saben algo extraño? Cuando Jesús está cerca, hay mucho ruido. Así que él lo vio venir, él levantó esa hoja y lo observó. Pero había algo acerca de él que se miraba diferente. Él no era como los otros hombres. Vemos al pescador corpulento andando por allí, diciendo, háganse a un lado, hermanos, lo siento, yo no puedo. No podemos permitir que se acerquen a él. Él está cansado. Él ha estado predicando la mayor parte de la noche. Lo siento, amigos, no podemos. Y mientras él pasaba, ¿recuerdan lo que dijo Zaqueo? Él tenía su rostro inclinado. Él llegó y se paró justo debajo del árbol. Y cuando él se detuvo debajo del árbol, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, desciende, yo voy contigo a tu casa a comer. Oh, ¿recuerdan ustedes lo que Zaqueo dijo? Eso lo concluyó. ¿Cómo supo él que era yo? ¿Y cómo supo él que yo estaba en el árbol? Zaqueo, que estás aquí esta noche, él sabe exactamente en dónde estás y detrás de qué hoja te estás escondiendo. Exactamente correcto. 72. Uno de ellos pudiera haber dicho solo un, miren, dejemos testificar a Marcos y luego terminaremos. Marcos quizás dijo, escuchen, ¿recuerdan a Bartimeo lo que él dijo? Él había estado sentado allí toda esa mañana, se había perdido toda esperanza y él oyó un ruido saliendo de la ciudad. Y sucedió que él recordó cuando él estaba sentado allí meditando y pensó, ¿sabes qué? Si yo hubiera vivido en el tiempo de los profetas, por esta misma calle pasaron Elías y Eliseo juntos y yendo allá para cruzar el Jordán. Si yo hubiera vivido en aquellos días, hubiera corrido allá ante esos profetas y me hubiera postrado y dicho, oh, grandes hombres de Dios, oren por mí para que reciba mi vista. Pero ay de mí, el sacerdote me dice que los días de los milagros ya pasaron. 73. Y solo pensar que a 100 yardas de donde estoy sentado, el gran guerrero Josué iba caminando por ahí una tarde. Y de repente vio a un hombre parado delante de él con una espada desenvainada. Josué sacó su espada y corrió a encontrarse con él y dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él levantó la espada y el relámpago zigzagueante salió de ella y dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué, el gran guerrero, arrojó su yelmo, puso a un lado su espada y se postró a sus pies. Solo pensar que eso fue únicamente como a unos 150 o 200 yardas de donde yo estoy sentado. No tenía la menor idea que ese mismo capitán en jefe iba en camino para pasar por allí en ese entonces. La gente no tiene la menor idea que ese mismo capitán en jefe está en este edificio esta noche. Si no es así, entonces la Biblia es un libro engañoso. Él dijo, donde quiera que estuvieran dos o tres congregados, allí estoy yo en el nombre de ellos, mejor dicho, en medio de ellos, donde están congregados en mi nombre. 74. Él oyó un ruido. Ahora, Marco les está dando a ustedes un testimonio de lo que él le pudiera haber dicho a él. Y de repente vino tal ruido y alguien dijo, ¿quién está pasando? Algunos decían una cosa y otra. Y cuando menos pensamos, oímos a un sacerdote gritar y decir, oye, nosotros tenemos entendido que tú resucitas a los muertos. Nosotros tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí. Ven aquí y resucita uno de estos. Ustedes saben, ese diablo antiguo todavía no está muerto. No, señor. Si eres, es el mismo que le puso un trapo sobre su rostro y lo golpeó en la cabeza con un palo y dijo, si eres profeta, dinos quién te golpeó. Te creeremos, ven, es el mismo diablo antiguo que dijo, si tú eres hijo de Dios, nosotros tenemos a alguien, ejecuta este milagro, veámosle hacerlo, Dios no payasea para nadie. Jesús dijo, yo vengo a hacer la voluntad de Él y no hago nada hasta que Él me dice primero, San Juan 5, 19. Párrafo 75. Así que el pobre Bartimeo, el ciego, fue empujado hacia atrás. Nosotros oímos todo.
uno a favor de él, uno diciendo, Hosanna al profeta que viene en el nombre del Señor, y otro diciendo, fuera con tal hipócrita, tal multitud mixta. Siempre hay una multitud mixta donde él está. Y encontramos al pobre Bartimeo el ciego. Si ustedes alguna vez han estado en Jericó y marcan donde él estaba sentado, hasta donde Jesús estaba, son casi 200 yardas. Allí esa multitud le estaba arrojando fruta podrida a él y lo demás y burlándose de él. Pero su rostro precioso estaba fijo hacia el Calvario. Él iba ya para hacer un sacrificio para el mundo. Toda la carga del pecado estaba puesta sobre él. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él iba caminando sin poner ninguna atención a lo que ellos decían, pero él ejecutaría lo que el Padre le había dicho que ejecutara y eso lo concluyó. Y él iba saliendo de Jericó, saliendo de la ciudad. Y cuando menos piensa, Bartimeo el ciego dijo, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿A qué se debe todo el ruido? Y alguien lo empujó hacia atrás. ¡Oh, cállate! Tú eres una persona insignificante. Lo empujó hacia atrás con sus trapos viejos. Él se levantó del polvo. 76. Debe haber sido una mujer cristiana, amorosa, quien era una creyente del Señor Jesús. Ellos nunca soportarían al ver a un hombre ciego ser empujado por todas partes. Ellos siempre son bondadosos, los siervos de Jesús lo son. Así que esta mujer joven quizás se agachó y le dijo, Señor, ¿le pudiera ayudar? Sí, señora, yo quiero que usted me diga, ¿a qué se debe todo ese ruido? Oh, ¿es usted un extranjero aquí? No, yo fui criado aquí. Bueno, ese es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. Yo no entiendo. ¿Conoce usted las escrituras? Sí, usted sabe, Jesús de Nazaret, el profeta que Moisés dijo que se levantaría, él está pasando por aquí, ese es él. Entonces Bartimeo de repente cayó en cuenta, él está muy lejos de mí para permitirle a él que me oiga físicamente, debido a tanta gente. Pero si él es Dios, si ese es el hijo de David, yo todavía lo puedo tocar. Él pudiera haber caído de rodillas y dicho, oh Dios, óyeme, hijo de David, ten misericordia de mí. Él nunca lo hubiera oído literalmente con sus oídos, pero la fe de ese solo mendigo ciego detuvo a Jesús. Me gustaría predicar eso un día, en alguna ocasión, antes de partir. Y Jesús se detuvo, sí. Y él se detuvo. Y él no sabía qué era. Su fe lo detuvo y luego él lo mandó traer. Oh, qué. Perdón. Oh. Qué reunión de testimonios. Ellos empezaron a mirar alrededor. Se estaba haciendo tarde. Dijo, hermanos, vale más que rememos hacia la orilla. Así que ellos empezaron a remar otra vez. Parábola 78. ¿Saben qué? El diablo los vio allí sin él y miró por arriba del monte y dijo, ellos se han ido sin él y ahora es mi oportunidad. Miren, yo digo esto con amor, hermanos. Ven, me pregunto si esa no es la situación esta noche. Desde que el avivamiento ha estado aconteciendo, la gran prosperidad de la iglesia, nosotros hemos edificado nuevos edificios, hemos estado en grandes programas, hemos hecho todo lo grande que se podía hacer y tratando de compararnos con los luteranos, metodistas y católicos, recibiendo más miembros todo el tiempo. Me pregunto si nuestro programa grande, si no nos hemos ido sin él en nuestro entusiasmo. Ellos estaban tan entusiasmados que no lo constriñeron. Se fueron sin él. Y esa es la oportunidad del diablo para venir a un hombre. Así que él descendió con toda su fuerza. Él dijo, los tengo ahora sin él, así que los hundiré en ese mar. Y él empezó a soplar su aliento de los cielos. 79. Y él ha empezado a soplarlo otra vez. Los días de los milagros ya pasaron. Todo es emoción, todo es fanatismo, todo es esto, aquello o lo otro. Y las pequeñas barcas se están meciendo bastante. Ustedes saben, sin una vela. La barca se hundió, los remos se quedaron.
se quebraron, perdón. El mástil de la barca se quebró en dos y los vientos la habían azotado y la llevaban de aquí para allá. Parecía que se habían perdido toda la esperanza de salvarse. Pero, ¿saben qué? Cuando él los envió, ¿saben ustedes lo que él hizo? Él escaló la montaña más alta que había allí. Entre más alto ustedes suban, más lejos pueden ver. Así que él escaló la montaña para poder vigilarlos. Amén. Párrafo 80 por último. Y cuando él murió en el Calvario y comisionó a sus discípulos que fueran a todo el mundo y estas señales seguirán a los que creen, él escaló desde el Calvario hasta que pasó el sol, la luna y las estrellas, subiendo hasta que pasó la Vía Láctea. Él subió hasta pasar el cielo. La Biblia dice que él se siente aún por encima del cielo. Mira hacia para abajo para ver el cielo. Él llegó allí de manera que pudiera ver todo el universo. Y su ojo está sobre el gorrión. Y yo sé que él está vigilando esta noche. No importa cuánto parezca que somos llevados de aquí para allá. Cuántos remos están quebrados. Cuánto se haya perdido toda esperanza. Él todavía está vigilando. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado No temáis, yo soy, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 29 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis, yo soy. Párrafo 81. Oh, en ese tiempo de crisis, el avivamiento se había terminado y la barca estaba inundada y parecía que todo se había perdido. Todas las esperanzas se habían perdido. Y ahí vino él andando sobre el mar, yendo hacia ellos. Andando sobre el mar, es extraño, andando sobre el mar. Y la parte extraña de esto es que la única cosa que les podía ayudar, ellos estaban temerosos de ello. Parecía fantasmal, parecía como un espíritu, y ellos dieron voces de miedo. Esa es la misma cosa hoy en día. La única cosa que nos puede salvar es la Biblia. Y la promesa de Dios y el Espíritu Santo con nosotros. Le parece fantasmal a la gente y ellos dan voces de miedo, pero ahí vino esa dulce vocecita apacible. No temáis, yo soy. Amén. 82. Y yo creo esta noche que si él pudiera venir andando sobre esta reunión esta noche, ejecutando sus milagros, y ustedes preguntándose, ¿qué sucede? ¿Qué hace eso? ¿Qué clase de truco es ese? ¿Es alguna telepatía? ¿Qué es? Él les gritaría a ustedes, no temáis, tened ánimo, yo soy, cumpliendo la promesa que él dijo que haría. Pero la mismísima cosa que los podía ayudar y la única cosa que los podía ayudar, ellos le tenían miedo. Y hoy en día es la misma cosa. Ellos tienen miedo de echar mano del Espíritu Santo. Tienen miedo de creer el mensaje de Dios. Tienen temor de creer al Espíritu Santo cuando lo ven obrando entre ellos. Dicen, mira, espera un momento. Yo no sé si pudiera ser para mí o no. Es para el que quiera venir. Para cualquiera. No temáis, yo soy, es Cristo. Él no está muerto, él está vivo por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades, y no hay nada que nos pueda dañar. ¿Creen ustedes eso? Dios sigue siendo Dios. Si él alguna vez fue Dios, él todavía es Dios. Amén. ¿Creen ustedes eso? Amén. 83. Los he retenido tardes cada noche. No lo voy a hacer ahora. ¿Cuántos hay aquí que no tienen una tarjeta de oración, que no me conocen o que yo no los conozco y ustedes están dispuestos a decir que
Yo creo que ese mensaje es la verdad, que Jesucristo está en medio de nosotros. Levanten sus manos en donde quiera que estén. Miren, que el Dios del cielo venga andando sobre el mar agitado. Cuando ustedes se estén preguntando, ¿cómo voy yo a conseguir una tarjeta de oración? ¿Cómo se va a orar por mí? No es. Ustedes pudieran. Yo pudiera orar por ustedes. Yo pudiera orar por ustedes. Perdón. Amén, amén. Continuamos con la lectura. No temáis, yo soy. Yo pudiera orar por ustedes y poner manos sobre ustedes. Los hermanos pudieran orar. Nosotros somos hombres, pero esa no es la persona a la que deben tocar. Nosotros somos hombres con compasión por ustedes. Pero ¿a quién se debe tocar? Es a él. Ese es a quien se debe tocar. Tóquenlo a él. Y si alguien más lo puede tocar a él, seguramente que ustedes pueden, pues a él se le puede tocar. Amén. 84. La Biblia dice que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Biblia dice que él es el sumo sacerdote ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote, él actuaría de la misma manera que actuó cuando alguien lo tocó a él en aquel día con fe. ¿Cuántos en aquel día con la mujer del flujo de sangre, cuántos lo estaban tocando a él, poniendo sus manos alrededor de él, diciendo, Rabí, estamos contentos de verte, Señor? Y lo demás de esa manera, y él se detuvo y dijo, alguien me tocó. Y Pedro lo reprendió como diciendo, maestro, ¿no sabes que eso es un descrédito para tus normas? Que estés preguntando quién te tocó cuando todos tienen sus manos sobre ti y tocándote. 85, él dijo, sí, pero esta es una clase diferente de toque. ¿Ven? Me debilité. Fuerza salió de mí. Y él miró por toda la audiencia y encontró a la mujercita. Oh, ¿y qué le dijo él acerca de su flujo de sangre? Tu fe te ha salvado. Si ese fue Jesús ayer, ese es Jesús hoy. Y hermano o hermana, permítame preguntarles algo. Miren, ustedes no verán a Jesús en un cuerpo físico hasta que Él venga por su iglesia. Pero todo lo que Él era, todo lo que Dios era, Él lo derramó en Jesús. Y todo lo que Jesús era, Él lo derramó en la iglesia. Él es el mismo. Él está en la iglesia, en los creyentes. Miren, sí, si un hombre viniera aquí, como dije la otra noche, con cicatrices de clavos y marcas de espinas en su frente, ese pudiera ser un engañador. Pero cuando ustedes ven producida la mismísima vida de Cristo, Juan 14, 12, él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a mi Padre. Amén. 86. Pero parece ser que algunas personas piensan que los hombres que tienen estos dones de ministros deberían ser algún gran sacerdote, algún gran erudito. Yo todavía no he leído en la historia de alguien así que Dios haya usado. Díganme dónde está él y cuándo sucedió. Dios siempre toma lo que es nada para que él pueda mostrar su gloria
en lo que es nada. Miren lo que él escogió: pescadores, analfabetas, ignorantes, para que él mismo se pudiera manifestar. Amén. Ustedes me pudieran decir acerca de Pablo. Pablo dijo que él tuvo que olvidar todo lo que alguna vez aprendió para conocer a Cristo. Amén. Moría diariamente para que él pudiera conocer a Cristo. Y él dijo: yo nunca. Les dijo a los Corintios: yo nunca vine a ustedes con grandes palabras educacionales e inteligentes, como hombres educados, porque su fe estaría edificada en eso. Pero vine a ustedes en el poder del Espíritu, para que su fe estuviera en Cristo, en el Espíritu. Amén. Dios toma a un hombre de donde él desea tomar, de la nada, para que él mismo se pueda manifestar. Eso es lo que lo hace a él Dios. Entonces, no es el hombre, es Dios obrando en ese algo que no es nada, probando que es Dios. Si el hombre fuera algo, ustedes pudieran mirar al hombre. Pero si el hombre no es nada, entonces tiene que ser Dios. Y en este caso, no hay hombre que lo pudiera hacer. Tiene que ser Dios. Y es para cumplir su promesa. Amén. Miren, nosotros sabemos eso. 87. Y amigo, deténganse por un momento. Sacuda su memoria. Sacuda la parte. Quítele el polvo a las promesas de Dios y vea si no se nos ha prometido esto en los últimos días. Miren, él está apareciendo entre su pueblo y él está aquí esta noche. Y no importa cuánto él me unja, él los tiene que ungir a ustedes de la misma manera. Y es la fe de ustedes, no la mía. Es la fe de ustedes la que hace las cosas. No es la mía en lo absoluto. Yo solo soy un instrumento y ustedes solo son un instrumento que si algunas personas, miren, si esto impresiona a alguien que tiene una tarjeta de oración para que se ore por ella, yo no lo hago con ese propósito, pero quiero preguntarles algo. Muchos de ustedes allá en la audiencia, yo no veo una sola persona allá en la audiencia, sino aquellos que presenté, y no, yo ni siquiera los vi a ellos. 88. No mencioné al hermano y a la hermana Downs, sentados aquí, que desde Ohio vinieron hasta acá. Quisiera que tuviera tiempo para dar el testimonio de ellos, como un hombre de 90 años haría frente a esas cosas. Y él nos sigue a donde quiera que vamos. Eso es correcto, porque él cree. Y cómo el testimonio de ellos los alarmaría a ustedes. Pero fuera del hermano y la hermana Downs sentados allí, y creo que el hermano y la hermana Simpson. Miren, los Songman, y ellos están allá atrás en alguna parte, pero yo no sé. Yo no conozco a ninguno. Hermano Robertson. Y ni siquiera sé cuál es el nombre del presidente. Esa es la verdad. Yo no les pudiera decir su nombre ahorita si lo tuviera que decir. Yo no lo sé. Yo lo he oído, pero no lo sé. 89. Y durante todo el día, hoy llevé a mi pequeño hijo José. Fuimos a la playa. Y metí mi automóvil en reversa en una pequeña ensenada. Y yo dije: José, juega allí. Yo debo subir aquí en la ensenada. Y mientras yo dije: Dios, cuida de mi hijo allí, que él no se meta en esas olas. Yo subí para hablar con él. Yo no soy un aislacionista, pero uno no puede ser un siervo de Dios y un siervo del público. Uno no puede, afuera, y en fiestas, y comportándose de esa manera, y todavía esperar permanecer.
Uno tiene que quedarse solo con Dios para que uno le pueda ayudar al público. Y por eso estoy aquí, es para ayudarles a ustedes. Yo no vine aquí por popularidad, pues ustedes saben que yo evito tales cosas y yo sé que no soy nada. Párrafo 90. Yo no vine aquí por dinero, pues seguramente que no. Yo no vine aquí porque no tenía otros lugares a donde ir. Yo vine aquí porque me sentí guiado a venir aquí. Yo tengo 600 o más invitaciones a ultramar y demás. Los hombres cristianos de negocios de todas partes, organizaciones locales para ser organizadas por todo el mundo, los viajes pagados, todo. Yo no tengo que tener dinero. A donde quiera que voy, ellos lo pagan. Si los hombres de negocio me quieren enviar a alguna parte, ellos a veces gastan 30 o 40 mil dólares al año enviándome a lugares y yo no tengo que aportar un centavo. Si yo quiero, si Dios me envía donde hay solo 5 o 6 personas, yo puedo ir, quedarme hasta que Él me diga que parta. ¿Ven? Yo no estoy bajo obligación, sino únicamente a Dios. Entonces yo debo averiguar, Padre, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué quieres que esté aquí? Jesús fue a Sicar. Él iba rumbo a Jericó. ¿Por qué? El Padre lo envió allá. Entonces, ¿qué es lo siguiente que va a suceder? Ahí vino una mujer, así que él solo le habló a la mujer. Él se dio cuenta lo que era y toda la ciudad creyó en él. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bien, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas, para concluir con este glorioso mensaje. No temáis, yo soy servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 29 de junio del año 1962. Voy a concluir en los párrafos 91. Dice, miren, Él está aquí en esta noche. Y créanlo, no duden, crean en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él fue levantado de entre los muertos y ascendió a lo alto después de ser perseguido y crucificado por Poncio Pilatos y sepultado, muerto en el sepulcro por 3 días y resucitó y ascendió a las alturas y está sentado a la diestra de majestad de Dios esta noche. Él es el sumo sacerdote viviente, viviendo siempre para interceder en base a nuestra confesión, y un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, el mismo ayer y hoy y por los siglos, con toda promesa y cosa que Él hizo para ser reproducidas otra vez en la iglesia. Después que los revoltones romanos y las orugas se lo comieron, Él prometió que Él restauraría, dice el Señor, en los últimos días. Él lo restauraría otra vez, ese árbol novia. 92. Él era el árbol de la vida desde el jardín del Edén, lo cual la mujer era el árbol de la muerte, la perversión. Eso es lo que las hace actuar de la manera que actúan hoy en día. Toda la cosa ha sido una perversión. Actuando de esa manera, es muy difícil venir en contra de ello, pero uno se debe parar firme. ¿Alguien lo tiene que decir? Seguro que sí. Uno sería mucho más popular si no lo dijera, pero ¿quién lo va a decir? Alguien tiene que decir algo al respecto, porque Dios, ¿qué entonces va a hacer? Ellos serán responsables entonces en el día del juicio. Pero si ellos lo oyeron y lo ignoraron, eso es cosa de ellos. Pero miren, si ustedes lo oyen, anden entonces en ello. 93. Ahora, que el Espíritu Santo, a quien yo represento aquí esta noche, entre el cuerpo de Cristo, que Él quite todo temor y duda de ustedes. Que Él descienda aquí esta noche, exactamente como Él lo hizo aquella noche sobre el mar, y diga, no temáis, yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuán apropiada fue esa señal? Yo no sabía que estaba allí hasta noche. Ellos lo imprimieron allí arriba. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, créanlo con todo su corazón. 94. Quiero preguntarles algo. Si Él lo hará por lo menos una sola vez, debería ser lo suficiente. Pero si lo hace 2 veces,
una o dos veces en este edificio esta noche y no estamos allá. No es como alguna magia negra usando alguna tabla de Ouija en alguna parte. Nosotros estamos aquí mismo bajo las luces de este tabernáculo. Estamos aquí bajo todo puesto abierto, aquí en la presencia de Dios y en presencia de estas personas, con la Biblia de Dios declarando que así sucederá. Así es donde mi fe se para firme. Allí mismo. En el hecho de que Él lo dijo, Él lo prometió, y yo sé que Él lo hará. Párrafo 95. Ese ángel, cuando Él me mostró esa noche allá, y esa luz girando por allí, y me dijo esas cosas, y dijo: no temas, no temas. Ahora, esto se cumplirá, y luego aquello cumplirá. Muchos de ustedes recuerdan cuando fue profetizado. Aquí está. Yo les estoy diciendo la verdad. Cristo está aquí y ustedes ya están sanos. Cada uno de ustedes, todos son salvos, pero ustedes lo tienen que aceptar para que haga algo para ustedes. Lo tienen que creer y tómelo como su propio. Es para mí, el precio está pagado. Ustedes solo tienen que creer. Ahora, si él lo hace, ¿cuántos aquí dirían? Dirán, por la gracia de Dios y la ayuda, yo lo aceptaré esta noche como ambos, mi Salvador y mi Sanador. Levanten sus manos y digan: Dios, yo lo digo de lo profundo de mi corazón, yo lo haré. Dios lo bendiga, aparece como el 100% por todas partes. Yo lo haré. Miren, yo tengo dificultades. Ustedes saben que yo tengo eso y estoy peleando duro contra ello. Pero Dios recompensará eso, ven. Siempre lo ha sido así. 96. Yo recuerdo que no hace mucho un hombre vino empleado por el ejército, me vino a hipnotizar. Ustedes recuerdan la reunión. Él se sentó en la audiencia y yo continuaba sintiendo un espíritu raro en alguna parte. Yo lo traté de ignorar porque muchas cosas malas han sido hechas. Yo nunca dije nada. Seguí por un ratito. Él continuó haciéndolo. Él iba a los campamentos del ejército y hacía a los soldados ladrar como perros y correr con él. El Espíritu Santo tomó control de mí. Yo ya no podía decir algo más. Dije: tú hijo del diablo, tú hijo del diablo, ¿por qué has venido a interrumpir la reunión del Señor? Dios lidiará contigo. Y él ha estado paralizado desde ese entonces. Así que él envió carta tras carta y dijo esto, aquello y lo otro. Yo dije: yo no tengo nada que ver con ello, Señor. Yo nunca lo hice. Arrepiéntense. Es la única cosa que lo puedo decir. Eso es entre usted y Dios. 97. Ahora, yo tomo todo espíritu aquí bajo el control del Espíritu Santo, el cual me está ungiendo ahora en el nombre de Jesucristo. Que la gloria de Dios brille y lo compruebe. No importa lo que yo diga. Yo puedo mentir, yo soy un hombre, pero Dios no puede mentir, el cual lo prometió. Solo estén orando, solo digan: Señor Jesús, el hombre no me conoce, pero se nos dijo que tú nos vas a enviar. Yo he estado aquí noche tras noche y he escudriñado las escrituras. Es exactamente la verdad y es la última señal que vamos a recibir de Dios hasta que el fuego caiga. Igual que fue en Sodoma, como Jesús prometió y dijo que estamos. Esa es nuestra última cosa, la última señal. Y esa es la verdad. Ustedes no. Anoten mi palabra en alguna parte, en el libro de ustedes, y desen cuenta si esa es la verdad. Miren, en 1946 lo que dijo acerca de Billy Graham regresando, y el resto de ellos y demás, el avivamiento, y lo que sucedería. Las semillas denominacionales habían sido sembradas, y eso es lo que sería la cosecha. Y eso es exactamente lo que es. 98. Solo quédense muy quietos. Cada uno de ustedes es un espíritu. Cuando ustedes se muevan, por supuesto, si ustedes no son un espíritu, entonces están muertos. Es el espíritu el que motiva la vida de ustedes, la pulsación del espíritu. Es exactamente lo que Jesús estaba hablando acerca de la mujer cuando él vio a los fariseos y conoció lo que estaba en el corazón de ellos y les podía decir, ellos estaban pensando que él era Belcebú. Ambas clases siempre están cerca, siempre están reunidas. Ahí está sentada una mujer, ahí a mi derecha, orando. Ella está orando porque tiene un tumor en su espalda. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No, usted no necesita una. Somos desconocidos del uno del otro. Somos desconocidos.
Levante sus manos para que la gente pueda ver. ¿Es eso su problema? Muy bien, usted crea en Dios, la cosa se irá. Amén. Yo no la conozco, yo nunca había visto a ella. Dios sabe eso. 99. Ahí está una mujercita sentada aquí con un vestido puesto que se mira verdoso, con su rostro inclinado, orando. Ella tiene problema del riñón. Si usted cree con todo su corazón, hermana, Dios la sanará del problema del riñón. Lo acepta usted y usted no necesita su problema del riñón la dejó. Yo reto a cualquier incrédulo que me diga que tocó a esa mujer. Ella nunca me tocó a mí, sino que ella tocó a ese sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Sí, si usted cree con todo su corazón, amén. Para pues bien, ahora se ha empezado de mover por todas partes. Es negrura, se ha empezado a retirar. Por un rato estaba muy densa alrededor de aquí, pero se está retirando. Aquí está sentada una mujer enfrente de mí, sufriendo con alergias. Yo no la conozco a usted, señora, pero usted tiene alergias. No las tiene. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Si yo dijera su nombre como Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿creería usted que yo soy su siervo? ¿Sí creería? Señora Olf, crea con todo su corazón y se puede ir a casa y sea sana. 101. ¿Creen ustedes? Observen, mírenla. ¿No pueden ustedes ver esa luz? Miren, aquí está sobre un hombre que me está mirando, sentado allí. Él está orando por su esposa. Eso es usted, señor. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No, póngase de pie. Si no se hace algo por su esposa inmediatamente, ella morirá. Ella sufre de cáncer. Eso es correcto. Usted no es de aquí, usted es de un lugar lejos de aquí, usted es de una ciudad llamada Fresno. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios me pudiera decir quién es usted? ¿Le ayudaría a usted creerla? ¿Le ayudaría, señor Matthewin? Crea con todo su corazón, regrese a casa. Párrafo 102. Yo reto a cualquier incrédulo que me diga cómo se hace eso, fuera del poder de Dios Todopoderoso. ¿No creen? Bueno, no tengan temor. Ese es Cristo, exactamente lo que Él dijo. ¿Lo creen ustedes ahora? Miren, yo los encomiendo a ustedes a Cristo, quien está presente aquí. Si ustedes lo creen con todo su corazón y lo aceptan sobre esas bases, pueden ser sanados. Ustedes están sanos ahora mismo. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Sin haber más para salvación, para su sanidad, para ser físico. Y creerán en Dios el resto de su vida y lo aceptarán a Él ahora mismo. Su presencia es Él, la única cosa que los puede ayudar. Créanlo y póngase de pie. Digan, yo me pongo de pie ahora en el nombre de Jesucristo para aceptarlo. Toda persona que cree, póngase de pie. Párrafo 103. Pongan sus manos unos sobre otros ahora. Pongan sus manos unos sobre los otros. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Siendo que ustedes han llegado a ser creyentes, si ustedes son creyentes ahora, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es exactamente como arrepentirse y ser bautizados. Es obedeciendo un mandamiento de Dios. Ahora, oren por los otros. Simplemente de la manera que oréis en vuestra iglesia. Oren unos por los otros, mientras yo oro por ustedes desde esta plataforma. Párrafo 104. Padre Celestial, yo he hecho todo esto según tu mandato. Yo lo he hecho exactamente de la manera que tú dijiste que lo hiciera. Yo te pido, Padre Celestial, que en el nombre de Jesucristo, que tú honres las oraciones de esta gente, la fe de ellos, sus esfuerzos. Satanás, tú has perdido la batalla. Tú eres un ser derrotado. Sal de esta gente. En el nombre de Jesucristo, déjalos y sal de ellos. Y que todos sean sanados. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Ha sido realmente un privilegio de tener este compañerismo y lecturar estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Mensaje, no temáis, yo soy. Predicado este glorioso mensaje en Santa María, California, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1962, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones.
Amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado Mas al principio no fue así. Predicado este glorioso mensaje en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Iniciando la lectura del mensaje, mas al principio no fue así. Párrafo 1. Ustedes saben, los predicadores siempre se extienden mucho hablando, y yo soy uno. Y así que yo soy, creo que solo tenemos unos cuantos minutos, como 10 o 15 minutos, algo así. Y solo me gustaría decir que ciertamente he disfrutado esta estadía aquí con ustedes amigos. Y esta mañana, al entrar y encontrarme con esta hermana aquí que había visto en una visión allá la otra noche, me vine a dar cuenta que ella tenía la enfermedad de Hodgkin en una ocasión, en una reunión, y fue sanada. Y en tres diferentes ocasiones el Espíritu Santo ha llamado a esta mujer. Dos. Y luego me encontré con este hermano aquí, que en la otra reunión tenía cáncer en el rostro, y ahora el Señor lo ha sanado. Y al hermano Jackson, el organista. Y luego me hizo recordar de allá en La Queporo, donde tuvimos la reunión allá recientemente, y había un alemancito o alguien al otro lado de la colina, y él tenía a su esposa acostada allí, y el Espíritu Santo estaba discerniendo, diciéndole acerca de cómo él había hecho una promesa de dar una cierta cantidad de dinero a una iglesia si el Señor permitía que su esposa sanara de cáncer. Y le dijo que él no tenía que hacer esa promesa, que a fin de cuentas Dios era dueño de todo. Y así que ellos y la señora fue sanada. Ella todavía está viva y yo la vi. Y durante ese tiempo ellos tomaron una fotografía del ángel del Señor parado allí. Y allí estaba ese color del arco iris. Muchos de ustedes han visto la fotografía. Y me vine a dar cuenta que nuestro hermano presidente pensó que nosotros éramos hermanos hechos y derechos. Y me vine a dar cuenta que él es de Arkansas. Usted, sí, señor, sí, señor. Y me dicen que si ustedes sacaran a Arkansas y a Oklahoma de California, ya no habría más California. Bueno, ciertamente ha habido unos amigos maravillosos de Arkansas. Y estoy seguro que si yo llego al cielo, veré a mucha gente allá de Arkansas y de Oklahoma y de todo el mundo. Estamos muy contentos de estar aquí y de tener este tiempo de compañerismo. Cuatro. Y alguien me estaba diciendo que una damita aquí en alguna parte que tenía un, creo que es esta señora aquí, este hombre y su esposa, dijo que fue llamada anoche en la reunión por tener alguna clase de crecimiento o algo así en su cuerpo. Y los demás, pensé que quizás en este tiempo trataría de dar una pequeña explicación. Miren, vigilen sus relojes y no les dé pena. Agárrenme por el abrigo cuando ya sea casi la hora, porque es que yo me pongo a hablar. Mejor no le digo nada, pues él ya me está jalando el abrigo, ¿ven? Así que yo sé, pero nosotros, este cuarto aquí, ellos probablemente lo necesitarán. ¿No fue ese un desayuno encantador? ¿No apreciaron verdaderamente ustedes eso? Ese fue un verdadero desayuno de Arkansas, correcto. Jamón y huevos y lo demás. Seis. Y así que las reuniones aquí
Sentimos que el Señor nos guió para venir aquí, para tener este tiempo de compañerismo, y verdaderamente ha sido agradable. Miren, las visiones son una cosa rara. Estábamos sentados aquí hablando acerca de las primeras reuniones, cómo es que la gente manejaba por... Algunos venían desde 3.000 millas de distancia en un taxi para llegar a las reuniones. Miren, recuerden que Él es tanto Dios ahora como lo era entonces, ¿ven? Y Él, el ministerio desde ese entonces a este tiempo ha mejorado 100%, ¿ven? El ministerio, pero el espíritu de avivamiento está dejando a la gente, ¿ven? Se está alejando. No parece que la gente tenga el mismo entusiasmo que solía tener. 7, miren, aquí está lo que hacen las visiones. Miren, nuestra hermana aquí, la cosa extraña, cuando volteé la otra noche mirando al hermano y ella me estaba contando la historia de estar allí sentada observando la cara de él, ¿ven ustedes? Y viendo a esta mujer. Entonces yo volví a mirar otra vez y vi que estaba viniendo desde esta dirección. Miré y allí estaba la mujer. Y ustedes saben, yo no tenía la menor idea de lo que sería eso. Yo no sabía que era su esposa. Entonces, en ese momento vi la visión abrirse. Estaba en su casa y yo supe entonces que tenía que ser su esposa. Y han sido 3 veces que ella ha hecho eso. 8. Miren lo que eso es. Es su fe en ese don. ¿Ven? Ella no lo comprende, pero ella es la que lo está haciendo. Ella misma lo hace. Miren, si solo pensamos un momento, quizás para que así ustedes puedan captar un poco mejor lo que es en estos pocos minutos. Tomemos a nuestro Señor porque, después de todo, todo es de Él. ¿Ven? Es Él y no nosotros. No pudiera ser uno de nosotros, hermanos ministros, o ninguno. Nosotros no reclamamos predicar el Evangelio por medio de nuestra propia inteligencia. Lo predicamos por medio del poder de Dios. ¿Amén? Ustedes, ministros, hacen eso. Y ese es el poder de Dios que viene sobre ustedes y los unge. Y aún en su propio ministerio, ustedes dicen cosas y algunas veces ustedes, ¿por qué cambié mi texto? Y ustedes saben cómo es eso, ¿ven? Ese es Dios haciéndolo. ¿Ven ustedes? Y él, ustedes pudieran pensar que a toda la audiencia se le pasó por alto. Y quizás un pequeño individuo sentado allí en audiencia, Dios le estaba dirigiendo ese mensaje completo a esa sola persona. 9. Y algunas veces ustedes se han fijado que han estado predicando de una manera, diciendo esto es, y luego a la siguiente vez ustedes vienen y dicen algo que parece que contradice eso. Ustedes piensan, ¿soy yo un hipócrita? ¿Ven? Pero, ¿ven ustedes? Es Dios obrando en ustedes, como dije acerca de Jonás la otra noche. Vean, él no estaba fuera de la voluntad del Señor, era Dios obrando en él. Él lo envió en una dirección, pero él estaba preparando. Le dijo que fuera en esa dirección, pero él lo cambió, ¿ven? De esa manera. Algunas veces yo he dicho cosas y me doy la vuelta y pienso, ¿qué es lo que me pasa? Me vengo a dar cuenta que es el Espíritu Santo. Y cuando un hombre está predicando por inspiración, debe rendirse completamente al Espíritu. Es de la única manera que alguna vez vamos a, o es de la única manera que yo lo puedo hacer, porque yo no tengo poderes intelectuales para preparar un sermón o algo así. Párrafo 10. Y ustedes, hermanos ministros, mientras estamos juntos, yo he dicho esto desde la plataforma. Quiero decirlo otra vez. Yo he mantenido la reunión algo juvenil. Ustedes saben, algo así. Para que la gente, hay muchos de ellos aquí,
Comprendo que esta región, que esta es una región católica, que seguramente está aquí, ¿ven? Y esa gente que apenas viene llegando, ellos simplemente, ellos no lo entienden si uno lo aborda algo fuerte. ¿Ven? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado Más al principio no fue así. Predicado este glorioso mensaje en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Párrafo 11 dice, miren, tomemos a nuestro Señor como ejemplo porque Él dijo que Él era nuestro ejemplo. Miren, su vida está en nosotros. Ahora, nosotros pensamos de esta manera, solo para tomar un pequeño pensamiento, no de un texto del cual predicar, sino que Jesús dijo en una ocasión, hablando de casamiento y divorcio, Él dijo, al principio no fue así. Miren, tendremos que regresar al principio para ver cada cosa, porque todo tuvo un principio, lo que nosotros vemos hoy. Son las cosas eternas las que no tuvieron principio, porque lo eterno nunca empezó. Nunca termina. Y son las cosas que tienen un principio las que tienen un fin. Todo. Miren, Génesis es el capítulo de la simiente, así que tendremos que regresar a Génesis 12. Y estudiando muchos libros de la historia de la iglesia, las dos Babilonias de Islov, ustedes probablemente lo estudiaron, y el libro de los mártires de Fox y el concilio de Preniceno, los padres de Nicea y los demás. Ustedes retroceden y se dan cuenta que todo espíritu en la tierra y toda secta y todo, si ustedes retroceden, comenzó en Génesis. Está llegando a un tiempo de florecimiento, un tiempo de florescencia. Ustedes lo ven salir como Caín y Abel y observen a esos dos muchachos llegar a ser Judas y Jesús. Y siguen avanzando, ven ustedes, y llegan hasta estos últimos días donde el anticristo y el espíritu de Cristo serían tan semejantes que engañará a los escogidos si fuera posible. Miren, eso nos ha sido enseñado y sabemos que es la verdad. Párrafo 3. Miren, tomemos por ejemplo, a nuestro Señor, cuando Él estuvo aquí, no reclamó hacer milagros. Él dijo que era el Padre, Dios, que moraba en Él y Él era, Él expresó a Dios por medio de sí mismo. En otras palabras, Dios se creó un cuerpo en Él que Él mismo vivió. Dios descendió, fue manifestado en carne en Cristo y no era Jesús, el cuerpo, el Hijo de Dios. Era el Dios de gloria en el Hijo de Dios, mostrando la gloria de Dios. Ven ustedes, por medio de sí mismo, el Dios de gloria manifestando la gloria de Dios. Y en él, Dios habitó en él y él reflejó a Dios. Miren, de esa manera cada uno de nosotros ministros lo hacemos. Nosotros reflejamos a Dios a medida que Dios está en nosotros. Y entonces esa es la única manera en que Dios se puede mover y que la gente pueda ver a Dios. Es a través de nosotros, sus siervos. Así es como la gente no lee una Biblia, pero ellos lo leen a ustedes. Ven, y así que ustedes reflejan a Cristo. Su andar, su manera de hablar, sus acciones, todo eso refleja a Cristo. Párrafo 14. Ustedes quizás no piensen que la gente los está observando, pero ellos están observando todo movimiento que ustedes hacen. Ustedes son una Biblia para mucha gente. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, nuestros tratos de negocio y todo lo que hacemos en nuestra caminata completa. Simplemente ríndanse al Espíritu y Dios se reflejará Él mismo a través de ustedes. Como dije, igual que una vid, Jesús dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Bueno, recuerden que la vid no llevó fruto, es el pámpano el que lleva fruto, pero recibe su vida de la vid. Párrafo 15. Miren, hace unos meses yo estaba en Arizona con un precioso amigo mío, John Sharks. Y él es dueño de muchas huertas de cítricos.
Era un hermano muy pobre, un hermano pentecostal. Y el Señor lo bendijo y ahora él es el dueño. Él, bueno, él. El otro día creo que él me estaba diciendo acerca de que él tenía 49 mil acres de algodón y demás. Lo que el Señor lo ha bendecido en una manera financiera. Y él anda en un Chevrolet viejo y la visera protectora del sol está colgando. Y él me estaba mostrando un árbol que tenía como unos 5 o 6 frutos diferentes. Diferentes clases de fruto en ese solo árbol. Miren, era un naranjo para empezar. Pero a ese naranjo le habían injertado un limón, un tángelo, una mandarina y una toronja. Y cualquier fruto cítrico crecería en esa vid, en ese árbol. 16. Y yo dije, eso es extraordinario, hermano Shari. Mire. Yo dije, mire, el próximo año, cuando venga la siguiente cosecha, todos ellos serán naranjas. Él dijo, oh, no, no, no. Dijo, la vid, la rama que es una rama de toronja, producirá una toronja y el limón producirá un limón. Yo dije, mire, espere un momento. ¿En un naranjo? Él dijo, sí, todo es fruto cítrico, pero producirá según su género, la rama que está en él. Y yo dije, mire, entonces si ese cierto árbol produce otra rama de sí mismo, ¿qué será? Él dijo, igual que el original, será un naranjo. Yo dije, ya lo capté. Bien, párrafo 17. Miren, Cristo es la rama, Él es la vid. Pero si nosotros injertamos, esta mañana aquí, pueda que haya diferentes denominaciones entre nosotros, de las asambleas y de la unidad y la iglesia de Dios y de todas estas otras diferentes iglesias, denominaciones. Ven, si nosotros tomamos nuestra rama denominacional y la ponemos allí, dará solo fruto denominacional. Allí es donde nosotros vemos dentro de la línea cristiana del nombre cristiano, igual que el fruto cítrico. Hemos injertado allí metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos. Hay de todas clases diferentes que están bajo ese nombre de cristianismo. Pero, ¿se fijaron que cuando ese árbol original dio una rama en el principio, cuando esa vid dio su primera rama que ellos escribieron en el libro de los Hechos detrás de ella? Y si estas iglesias denominaciones están viviendo de esa vid cítrica bajo el nombre de cristianismo, pero si esa vid verdadera alguna vez da otra rama, ellos escribirán otro libro de los Hechos detrás de ello. Eso es correcto, ven, porque dará el fruto. 18. Y nosotros como ministros no debemos permitir que nuestras vidas estén en alguna organización. Esas cosas están bien, me refiero a conversar, a conservar la hermandad y lo demás. Ellas tienen su lugar, pero nosotros mismos debemos estar completamente rendidos en Cristo para que el Espíritu Santo pueda fluir por medio de nosotros. Bien, y eso produce el fruto original de Pentecostés, lo cual es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia. Ustedes saben, esa es esa cosa real. Párrafo 19. Miren, tengo que terminar ahora, pero miren, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él era esa vid. Él era la piedra de corona. Nosotros sabemos, comprendemos eso. Él fue el primero. Miren, observémoslo a medida que Él anduvo por allí. Él no anduvo por allí con su vestuario diferente a los otros hombres. Él no actuó diferente. Él solo era un hombre algo manso, como prediqué hace algún tiempo sobre la bienaventuranza olvidada. Se encuentra en San Mateo el capítulo 11 y el versículo 6, donde Juan el Bautista había sido enviado primero, y ustedes saben, y los introdujo al Mesías. Él era un gran profeta, Juan, entre las dos edades, entre la ley y la gracia. Y él había predicado que venía un Mesías que iba a limpiar su era y a recoger el trigo. Y él iba a ser un gran Mesías que iba a derrumbar el Imperio Romano. Párrafo 20. Y entonces Juan esperó en el desierto hasta estar seguro que conocería qué señal sería esa. Él nunca fue a la escuela. Recuerden que Juan se fue al desierto a los 9 años de edad. Él tenía una comisión de parte de Dios. No podía estar en un círculo eclesiástico dando vueltas, agarrados de la mano como un juego infantil o algo así.
tenía que ser genuino. Así que él esperó en el desierto hasta que oyó de Dios. Y Dios dijo, tú lo conocerás porque habrá una señal sobre él. Tú verás esta señal y ese será el Mesías. Y Juan dio testimonio diciendo, yo vi el Espíritu de Dios como paloma descendiendo sobre él. Y públicamente anunció, este es el Mesías. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 21 con este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Predicado este mensaje en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Muchas gracias, Padre Eterno. Qué privilegio, Padre amado, que tú nos has dado en esta tarde y noche. Cuando el profeta estaba en la escena, ¿cómo tenía ese compañerismo con los del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Padre? ¿Cómo aquellos profetas dejaron evidencias para nosotros? ¿Cómo aquellos profetas se sacrificaron? ¿Cómo aquellos profetas lograron ser la voz de Dios? Porque cumplieron su palabra, Padre. Todo tenía que ser cumplido, porque la Biblia lo dice así, que ni siquiera un punto, una coma, pasará de la ley. Oh Señor Dios Todopoderoso, por eso te agradecemos, por aquellos varones quienes lograron transferir de estos gloriosos mensajes del profeta Elías, oh Padre, que estaba en misterio, por cierto, un misterio glorioso, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces, qué glorioso este mensaje y el tiempo que tú nos has enviado a existencia, Señor. Y hoy estamos en esta realidad, recibiendo estos mensajes, comiendo el libro, Padre, comiéndole al corderito. Es alimento especial para águilas de este último tiempo, Señor. Nuestra realidad, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Señor Dios Todopoderoso, si tú tienes, nos das un día más de vida en esta tierra, retornaremos para este glorioso compañerismo de todos los días. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que nos has mandado a vivir. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Día y nuestro mensaje. Aquí.
Y los 144 días.